¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Palmadas al Viento. Bienvenidos a este programa que solo se entiende a través del regreso de Víctor Fernández. Porque hoy abrimos directo para analizar su regreso, para hablar del mejor técnico de nuestra historia. Vuelve el niño que buscaba el abrazo de Arrúa en las celebraciones. El adolescente que coleccionaba cromos y firmas de los mejores futbolistas. El técnico que nos hizo tocar el cielo de París y el que festejó incrédulo el gol de las mil y una noches. El que nos devolvió a Europa muchos años más tarde. El tipo al que siempre le pudo el corazón. El entrenador también que estuvo a un paso de sacarnos del infierno. Vuelve Víctor Fernández para reanimarnos de nuevo. Para cerrar el círculo y completar la única obra que dejó inacabada. Regresa Víctor Fernández. El zaragocista que siempre vuelve. Y les damos la bienvenida, como decíamos, a este directo de Palmadas al Viento. Hoy estamos en mejor compañía que nunca. Decimos siempre que la primera frase es para los que están desde el inicio. Es Jorge Serrano, que hoy ha hecho un esfuerzo casi sobrehumano para estar con nosotros. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? En diez minutos tengo otra vez las gafas de sol, ¿eh? como el otro día aquí, que parece que estoy bienvenido, pero no, no, estamos encantados de analizar otra vez la realidad del Real Zaragoza y mucho más cuando el que vuelve es Víctor Fernández, que yo creo que es el, el alelo de todos los zaragocistas. Eh, decíamos también en otros días y en otros programas, en otras ediciones de este Palmadas al Viento, que da la sensación de que ni siquiera ha hecho falta que volviera porque Víctor Fernández nunca se ha ido. Para analizarlo hoy tenemos un invitado muy especial, teníamos muchas ganas de que estuviera con nosotros, en el fondo su carrera está llena de, de goles sin glamour, de fútbol de barrio y también de barro, y es un gran defensor del juego original, se llama Luis Costa y como decíamos antes, hoy está con nosotros. Luis Costa, muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy felices de, de tenerte por aquí. Ya suenan lo, los rugidos anunciando eh, la llegada del Mesías, también como diría eh, KCO, O. Eso significa que hay mucha gente que desde que estás aquí con nosotros ha empezado también a, a seguirnos. Eh, eh. Solo hay un nombre en la actualidad de, del Real Zaragoza, por mucho que graviten a su alrededor unos cuantos. Pero, ¿qué te parece el regreso del mejor de los nuestros de Víctor Fernández? Bueno, primero darte la enhorabuena por el, por el texto que, que has escrito de Víctor, porque me he emocionado. Se me ha puesto la piel de gallina escuchándote. Eh, y me parece que, que bueno, que es una de las figuras más importantes de la historia del Real Zaragoza, que, que el Zaragoza no se entiende sin la figura de Víctor Fernández, lo que es el Real Zaragoza, que haga lo que haga eh, de aquí a, al final de su trayectoria deportiva, eh, será una leyenda, y que volver otra vez en un momento como este, pues dice mucho, ¿no? de, de lo que es él como zaragocista de lo de lo que siente estos colores, de lo que entiende. Eh, la necesidad del de Zaragoza de, 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 de tener una figura que ahora mismo los represente y bueno, eh, a ver si to con, con todo esto pues se recobra un poco la, la, pues, la confianza de, de la afición de, 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 de se vuelva a ver una Romareda como la que todos deseamos ver, y bueno, veremos a ver cómo, cómo acaba esta historia. De momento, eh, Jorge Serrano, eh, solo la noticia ya ha hecho que cambiara por completo la sí. escena, ¿no? De, hay ilusión en el zaragocismo cuando antes éramos un equipo en absoluta depresión. ¿Tú cómo defines lo que significa Víctor Fernández para, para la historia del Real Zaragoza y también en este momento? Te la voy a definir eh, con un dato muy simple. Quedaba esta tarde con, con un amigo y me dice, oye, que estamos a 11, ¿eh? Estamos a 11. ¿vale? Yo creo que con verdad que todo el mundo está mirando hacia abajo. Si le ganas al Español, a 9. Y si le ganas al Español, a 9. Y sí, y sí, y sí. La realidad del Real Zaragoza es esta siempre que eh, tienes una noticia positiva. La llegada de Víctor Fernández, yo creo que es la mejor de las noticias, sobre todo porque recuperas la necesidad de exigencia que tiene el Real Zaragoza. El Real Zaragoza tiene que estar mucho más exigido que hasta, hasta ahora, porque por, por volumen de ingresos, por el límite salarial, por proyecto y ahora por identidad. Eh, tiene la obligación de, de formar, de armar un proyecto, no a corto plazo, porque esa temporada yo entiendo que es difícil, pero, pero a medio plazo para, para lograr cosas bonitas. Y creo que ahora no hay excusas. Antes sí, por límite salarial, eh, por la dificultad que había en, en cuanto al margen de cambio, pero el Real Zaragoza hoy tiene dinero para, para cambiar cosas este verano. Eh, y sobre todo, no tiene que tener el buen hacer de, de Víctor Ronaldo. Yo creo que lo decía antes: no es la mejor de, de las noticias para el Real Zaragoza. Ahora, el peligro no es tan real como la última vez que vino en 2018, en esa comparecencia en la que volvió a cambiar por completo la, la escena. Pero eh, tenemos, eh, digamos que la muerte nos vuelve a pisar los talones, ¿eh? hay que tener también cuidado con eso, hay mucha gente que, que piensa que, que el descenso en el fondo no es un peligro, todo lo real que podía haberlo sido en temporadas anteriores, pero sabemos cómo es la segunda división y sabemos que si no cambia la escena también a través de, del fútbol, el Real Zaragoza se puede meter en un problema. Sí, por supuesto, yo creo que, que la destitución de Velázquez llega tarde... Como la describa. Eh, sí, igual que la describa, yo creo que a, al final... Eh, Intento explicar siempre ¿no? el, el por qué Velázquez no, no ha funcionado o por qué Escriba no ha funcionado, creo que, que, que Cordero tiene mucha culpa en esto, ¿no? Él, él crea un, un, un proyecto, una plantilla que a todos nos ilusiona, eso es la realidad, a todo el mundo nos ilusiona lo que lo que trae, lo que viene, pero eh, eh, la idea de juego de, de los dos que han dirigido a esta plantilla está muy alejada de lo que de lo que hay hay, hay en la plantilla. Por poner un ejemplo, ¿no? Lo de Velázquez. Eh, yo describo como, como un fracaso su, su historia en el Zaragoza porque él quiere jugar con un repleje muy intensivo, porque él quiere jugar eh, con, con muchos metros eh, y muy, muy replegadito en tu campo, pero claro, para eso, eh, si quieres jugar a correr, vale, pues tienes a Valera para correr, tienes a muchos jugadores que pueden correr, pero tienes a alguien para robar. Sí. ¿Hay, ¿Hay algún jugador con capacidad de robo en este equipo para poder robar y lanzar? No. ¿Qué pasa? Que todas las jugadas acababan. Al terminar todas las jugadas, nunca podías correr. El plan de, el plan de Velázquez nunca salía. Por eso a mí me sorprendía que él siguiera insistiendo en ese. Porque Marca y Tony Moya son dos pedazos futbolistas en mi equipo, en mi filosofía. Sí, sí, pues, entrarían sí. siempre. Jugando como yo soy segundo de Velázquez y me dice, oye Luis, que vamos a jugar así. No, no, es que no, no pueden jugar Tony Moya y Marca porque no tienen capacidad para robar. O la, o la capacidad que se, que se necesita, la sí, capacidad muy alta de robos para poder robar y lanzar. Es decir, y encima a Velázquez le interesaba robar lo más lejos posible del área contraria para tener más metros. Entonces era como, eh, era imposible. Yo veía a Zaragoza y, y decía, madre mía, que esto termine pronto o que termine cuanto antes. Y, y es verdad que en la jornada yo me anticipé mucho antes de que el resto dijeran que había que, que cesarlo, porque es que yo lo veía. O sea, yo dije, que, ta, llegué a decir que veía imposible que el Zaragoza le ganara a nadie, llega a decir, entonces sí. eh, pues eso. Pues la realidad te ha acabado dando la razón con un Real Zaragoza absolutamente anticompetitivo que efectivamente no le gana a nadie. Eh, Víctor Fernández representa otra propuesta, otra idea de juego totalmente distinta. Es un fiel defensor y, y además del juego más valiente, con la paradoja que, que eso implica, pero además eh, bebió primero de las fuentes de Cruz, entrenó eh, primero fue segundo de Radomir Antic y, y él llega en el 91 para salvar al Real Zaragoza de una situación tremendamente comprometida. La promoción ante el Murcia, que fue el germen, por supuesto, de los títulos que llegaron más tarde. Pero, ¿qué idea de juego defiende también Víctor Fernández para todo aquel que no lo sepa, que yo creo que tiene que haber muy pocos? Bueno, él era un, pues sí, una, como las nuevas tendencias del fútbol en aquel momento, era alguien eh, innovador, igual que viene siendo ahora, pues un entrenador que no haya jugado a fútbol a nivel eh, profesional, pues se le miraba raro, eh, es, toda, es así, será para siempre, y, y aterrizó ahí, pues bueno, pues con una filosofía... Eh, muy parecida a la que Johan Cruyff tenía en el Barça. Pero simultáneamente, o sea, quiero decir que, que, que simultánea la llegada de Cruyff con, con, la, con el inicio de, de, de. Bueno, Cruyff llega en el 88 al Barça, creo que en el 88 89 gana la primera Copa del Rey, y luego gana una Recopa Europa que le salva por eso, y él llega en el 91. Y, y sí, era un juego súper alegre, súper divertido, en el que el futbolista era eh, lo, lo realmente importante, en el que las individualidades, individualidades brillaban mucho. Eh, yo creo que Sny Nunca ha brillado tanto como brilló con, con Víctor Fernández sí, sí. en toda su trayectoria. Luego, fíjate que de aquí se fue con la mejor edad para, para brillar sí. y no lo hizo nunca. Y tuvo eh, que volver. Exacto, no, no, nunca lo llegó a hacer. O Miguel Pardeza, que vino de la quinta del Buitre, y también bueno, muchísimos jugadores que, que os vendrán a Gustavo Poyet, que además eh, coincidieron. Que casi eh. reinventa una posición para Gustavo Poyet en aquel entonces, eh, que, que era de qué jugaba Poyet, ¿no? si aparecía sí, en punta, todo, sí, sí. llegaba a punta, era medio centro, no sabíamos muy bien de quién era, qué, qué era Gustavo Poyet. Y, y del que todos disfrutábamos, ¿no? Y bueno, y de que yo creo que toda España celebró esa Recopa Europa. Yo recuerdo celebrarla en Grañén, esa Recopa Europa. Coinciden además eh, muchos futbolistas. Es verdad que nos tenemos que, que volver la vista atrás eh, mucho tiempo, ¿no? Pero coinciden además los mejores futbolistas en su mejor época y todos además de un perfil, de un corte de juego muy similar. Que los eso mejores futbolistas, importante. pero eh, eh, quizás la culpa también de que fueran los mejores futbolistas es que, es que, los, de puso, Fernández. Es que los puso el A, a lo mejor si en lugar de Víctor Fernández hubiera sido X. Eh, sí, sí. No hubiera sido. pues estaríamos hablando de otra historia y la historia de Zaragoza no sería la que es, porque sin, sin lo de París, esto está claro que. Nada, tendría sí, el mismo sentido. Y sin Víctor Fernández, por supuesto, la, la historia tampoco sería la misma. Eh, nos saluda mucha gente en el chat, nos ha saludado por ejemplo Almudena Sopeña, que siempre lo decimos, es una de nuestras seguidoras premium, y también lo hace un tal Pablo Carreras, que nos dice buenas noches a todos, menos al que sale 200 veces anunciando un curso de inglés en Instagram. Eh, sale mucho por ahí, eh, Luis, que está hablando de eso. Y Víctor Fernández no viene solo. Espera, lo del curso de inglés lo voy a decir, eh, me han hecho un precio especial, eh, me, <laughs> perdón, me dijeron, de, de todos modos el curso es, co es cojonudo, de verdad, <laughs> que he aprendido tanto en mi vida como, como con este curso y pero bueno la verdad es que yo ya me lo he bloqueado el curso ah, ¿sí? y si sí, sí, me he puesto que no salga más porque es spam, <risa> <risa> eh, no tengo nada que ver, solamente <laughs> lo he hecho. Lo dice Luis Costa, decíamos que Luis Costa, eh, Luis Costa no viene nunca solo tampoco a palmadas al viento y Víctor Fernández tampoco lo hace a la estructura. Esta vez, Víctor Fernández, una señal yo creo de su inteligencia es que se sabe rodear de grandes profesionales. Una vez me dijo Luis Costa que él cuando era niño y después cuando ya fue un poco más mayor en el Tarazona aprendió a ver el fútbol a través de los ojos de David Navarro. Sí, fue el primer entrenador que tuve del que dices, hostia, estoy aprendiendo, estoy viendo cosas diferentes, eh, entiendo el juego, qué, por qué pasa esto, por qué deja de pasar o por qué si no rompo el espacio ahora me va a llegar, pues bueno, era un poco David, lo tuve en Infantil B en Infantil A, en un equipo que peleaba con el Zaragoza de Tu que estaba Villacián, Jorge Barrachina, bueno, un equipazo de la hostia, eh, y, y se ha hecho oficial, oficial. Ahora mismo oficial, oficial eh, La llegada de Víctor Fernández El regreso del mejor de los nuestros Y le voy a pedir a Israel Benito Que hay en el editor de Sport Aragón Una pieza que ha preparado Alguien que está hablando ahora en el micrófono Si la, si la puede publicar en este ratito Ahora que sabemos que Víctor Fernández Ya es oficialmente el entrenador del Real Zaragoza. Era una noticia cantada, nos pide en el directo, vamos a ver si os parece, por supuesto, el, el tuit oficial, sí, eh, pínchanoslo, es. si puedes, Aaron Serrano, sabíamos que nos sí, podía llegar, así que, tremendo, la dice feliz también Gonzalo Alba, <laughs> de poder anunciar en directo el fichaje de Víctor Fernández, cuarta etapa en el banquillo del Real Zaragoza, el mejor de los nuestros, vuelve para salvarnos. Sube el Real Zaragoza el tuit, pone en casa, vamos a ver el vídeo. ...víctor Fernández posando ⁇ ya, con el fondo del de, de Real Zaragoza, precioso momento, de los mejores momentos que hemos vivido aquí en, en Palmadas al Viento, el regreso oficial de Víctor Fernández, al que siempre será su equipo, a la que siempre será su casa. Y por cierto, agradecer al escuadrado que sí. nos ha hecho Raid después de, de acabar su directo, eh, ha coincidido justo el Raid con el anuncio <laughs> toda la ha vez. Ha sido tremendo. Eh, bueno, yo creo que espera a Víctor Fernández, la imagen que ha salido antes, él saliendo de la ciudad de Portillo con la sonrisa, haciendo las buenas noches, además de todo esto, ¿no? de la buena noticia que hablamos ahora, de que, de que David Navarro viene con él en el equipo en el cuerpo técnico, Luis lo conoce mucho más que yo, obviamente. Eh, yo justo los dos años que estuvo el Tarazona en segunda B, creo, eh, con David Navarro, eh, me tocó cubrirlo a mí los dos y la verdad que siempre en el trato personal, en, en, en las distancias cortas, y una persona que, que me ha tratado perfectamente y que creo que domina muy bien también eh, la comunicación y el otro fútbol, más allá de... De, de la capacidad que te da para entrenar, que yo lo desconozco y no sé cómo es en un vestuario, pero en ruedas de prensa, en, en, en cómo transmite desde, desde la banda, yo creo que es un especialista y lo hablábamos antes fuera de cámaras, que eso es muy importante en, en un entrenador de élite. Además, eh, a mí me contaste una vez que si te acordabas eh, alguna vez de, de tu primer gol, eh, no lo sabías, pero que el que seguro que se acuerda de uno de tus primeros goles es eh, David Navarro, ¿no? El gol siempre decía que eras el más listo de la clase, ¿nos lo puedes contar? Yo creo que fue en sí. la, la vieja camisera, ¿no? Él dice, que, bueno, él dice, yo no me acuerdo mucho porque porque ha marcado mucho, era muy pequeño también, <laughs> pero él dice que el primer gol que mete un equipo suyo como el primer futbolista que mete un gol en un equipo suyo de fútbol soy yo en un Zaragoza no sé, en un Oliver no sé qué eh, que hizo una vaselina a un jugador del Oliver se fueron todos a celebrarlo pero había llovido había un charco y se quedó el balón en el charco y yo llegué la empujé y me fui al otro corner a celebrarlo como yo no, no lo he metido yo no lo has metido tú <laughs> Y, y siempre me lo recuerda y además está grabado porque lo cuenta también en, cuando paso lo, del alter, lo de la tibia Sí, que lo veremos ahora lo, lo, lo cuenta Y, y sí, y muy, como dice Jorge, ¿no? que, que el otro fútbol lo maneja muy bien en, He hecho una, un perfil suyo y en el periódico Aragón me han pedido que, que hablara de David Y he dicho que sí, que como, como fútbol es muy, muy guardiolista por, por sí. decir algo, ¿no? Pero que tiene mucho de Mourinho. Eh, maneja muy bien las ruedas de prensa, manda mensajes, hace todo lo posible por ganar. Es decir, eh, eh, podéis estar tranquilos que, que, el, que el Zaragoza ahora mismo eh, ya está eh, pensando en cómo ganar al español. De hecho, lo sé, 100%, 100%. porque ya sé que ayer vio el partido. Eh, y, es un, y, va usar, y usa todo lo que haga falta. Es decir, bueno eh, hay un playoff de, as de ascenso contra el Zaragoza B, concretamente, sí, 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 sí. que los pulsan. Que a Carlos Vicente le da un manotazo en la pelota, no sé si os acordáis de ese playoff, sí, sí, de esa sí, locura. Sí, 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 sí. Eh, usaba todo lo que había, lo que tiene en su mano, es decir, no solo lo, lo que es meramente futbolístico, sino también lo, lo, todo lo externo. Y una muestra, como decíamos antes, de la inteligencia que tiene también Víctor Fernández, es que si él sabe que falló algo, en, decíamos que esta puede ser una historia inacabada, ¿no? Seguramente después de la pandemia se vio que era un técnico al que a lo mejor le faltaba un punto de, de actualidad, de los nuevos métodos, y, y eso lo, lo solventa de manera espectacular también David Navarro, un tipo que eh, se ha actualizado, un tipo que estudia muy bien el juego a través de, de la metodología y también defensor de una propuesta y de una idea de juego muy concreta. Sí, sí, no, o sea, yo creo que lo primero eh, que el modelo tiene que, que estar acorde, no sé, eh, a mojar un poco, pero yo creo que Loreto, por ejemplo, no pegaba mucho con el estilo de, sí. de, 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 de Víctor Fernández. Eh, no digo que sea ni mejor ni peor, pero creo que, que a lo mejor no era tan Tan como David, ¿no? David eh, si algo controla la faceta ofensiva, si algo le gusta a Víctor es la faceta ofensiva, creo que también. Eh, y como tú dices, no, yo no, tampoco quiero, no sé si está actualizado o no está actualizado, no tengo. No me voy a mojar, pero es verdad que, que en cuanto al fichaje de David, eh, ficha a alguien que, que está constantemente actualizándose, que, que a nivel tareas es increíble. Yo no sé a quién le contaba hoy que o ayer, no recuerdo, es que habló tanto ya de David, días, que eh, entrenando, eh, da igual en la categoría que estés, normalmente tú modificas muchas veces los espacios, ¿no? Haces una posesión de cuatro equipos y el espacio se modifica, ¿no? Con David, te aseguro. Que no modificas un espacio. Es una locura. O sea, tú haces eh, una posesión de 6 para 6, 8 para 8 y nunca se modifica el espacio. Eso es brutal. Eso es un conocimiento tan exa de lo, exacto de lo que se va a hacer, de lo que se va a ejecutar, de lo que se necesita, de lo que se requiere. De hecho, cuando no funciona algo, eh, tú cuando te entrenas a alguien. Celebramos que hay una ah, suscripción vale, también. Buena, a ver, para que sí, explicar el. Ese, sí, sí, la, la también la metodología de, de, de Twitch. Celebramos que hay una suscripción a, a nuestro canal, a Palmadas al Viento. Trae 26, gran delantero también. Un tipo, bueno, jugaba de extremo, pero también eh, marcaba bien. goles a, a puñados y aparece también aquí en, en Palmadas al Viento. De nuevo, creo que renueva también su suscripción, decías. Pues eso, que cuando algo no funciona en algún entrenamiento, siempre miras al entrenador como diciendo, hostia, hay que cambiar el espacio, tal, no sé qué. Sí. Cuando a no. David, eh, estábamos fallando nosotros, es decir eh, la posesión no iba bien porque los pies no estaban funcionando, entonces él nos miraba muy exigente, pero eso sí, van a entrenar como animales, también te lo digo. Decíamos al principio que tú eres un gran defensor de, del juego original sí. ¿qué te da el barrio? ¿qué no te da la academia? ¿qué te da el, el talento callejero que no se tiene en el entrenamiento de, de siempre? y otra pregunta que yo creo que puede ser interesante ¿qué Luis Costa le vendría bien a este Real Zaragoza? ¿el primero, el driblador? O, ¿o el tipo que, que se ganaba su vida en, en el área en los últimos minutos a través de la intuición? y de saber más que nadie. ¿Qué te da el barrio? El barrio te da lo que no ha visto este chico que es especialista en la Premier League. <laughs> Últimamente ya no ve mucho lo que te da el barrio. Eh, para ver lo que te da el barrio tienes que ir al fútbol de los 90 y, y ver jugadores que ya no existen. Es que es verdad, eh, ahora mismo todo es muy posicional, eh, no cometer error en pases, eh, aprovechar de... Todo es muy, muy mecánico, ¿no? De hecho el, el fútbol está dejando de gustar, esto es una realidad, sí, sí. ya empiezo a... A, 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 está, empezando a gustar, a, a, está dejando de gustar por eso, no porque la gente ya no, no arriesga, no, no, no arriesga no hace trampas. Por es eh, como Velázquez, ¿no? Eh, se, sí, sí, a mí no sí, me gusta sí, la, sí. La, la, esa filosofía. Es decir, la puedo respetar y la no, puedo, está, y la sí, puedo sí, llevar sí, a cabo en sí, algún sí. momento determinado. ¿eh? Si algún día yo estoy al frente de algo, seguramente diréis, joder, decía que no, pero no, también lo puedo llevar. Pero, pues bueno, eh, yo qué sé eh, Yo me acuerdo en los años 90 Venía de repente de Nilsson, os acordáis, ¿no? O venía sí. el Rivaldo al Deportivo O venía Bebeto que no lo conocía a nadie uh -huh. Pues que no lo conocía a nadie en aquel momento Y eran como jugadores que Que te dejaban cosas No sé, era, era, era diferente y, y sobre todo pues eso inteligencia no estar listos estar vivos eh, bueno pues queda poco no queda meses y cuatro o cinco más eh, la miña mal parece que tiene, sí, tiene, tiene, tiene pinta y Brahim también tiene alguna cosa de también de fútbol, tiene alguna cosa de de futbolista de, de, de la calle y te da también marcar un gol cuando el balón se queda atrapado en el barro exacto sí sí eso exactamente <laughs> eso te da eh, vamos a ver un vídeo que eh, anunciaba el regreso de, de Víctor Fernández lo ha puesto Alexiño en su cuenta particular no sé el nombre de, de la cuenta original, pero yo creo que lo podemos revisar y lo podemos comentar es de, es de zapaterismo es TV. de zapaterismo TV y yo sí. creo que en el en el que te, que ponía Alexiño había también una, una referencia, pero en cualquier caso lo vamos a poner, lo vamos a disfrutar porque vuelve el mejor de los nuestros la, la referencia que pone Alexiño es a por el mismo camino, pero con diferente final. Bienvenido de nuevo, Víctor. Os lo pinto por aquí. Try to maybe stop that change, to turn back the clock, to make things go back to how they were. And yeah, sometimes it's painful. Sometimes it's sad. And sometimes it's surprising, happy. You know what? Make mistakes. Learn from them. When life hurts you, because it will, remember the hurt. The hurt is good. It means you're out of that cave. Complete your training. <laughs> and fulfill your destiny. Pega Suárez, no caracolea con la otra, Pim Pampú. Oh. ¡Qué golazo del colombiano! Se clava el balón, se la queda Luis Suárez dentro del área. Luis Suárez, el balón atrás para Javi Pueda. Dispara de Javi Pueda. La pelota es para el Yamí. Soro, el balón para Soro, cuidado de la poder Soro, Soro, Sorra centers it. ¡Gol! se puede golpear en el centro campo. vamos a ver el recorte de Guaras. Con pierna derecha, el disparo de Guaras. ¡Oh! Arranca por la banda izquierda, le quita la pelota, pero sigue persistiendo fantástico. Aquí por la verlia, venga, llega, niito, llega, los deja atrás. La Remember. Y ahora a ver quién sigue después de, de todo esto. <laughs> eh una cosita que es que eh, ellos en eh, la gente que lo esté viendo desde casa no lo habrá visto pero no es ni de Alexiño ni de Zapaterismo TV es de Monco Bailey de Monco Bailey te decía sí, ya, ya claro es, pero ¿sí? que estaba subido de zapaterismo y Alexiño lo había eso resubido es, de zapaterismo es, es Monco Bailey es espectacular que tiene este, unos cuantos más eh, Sí, increíbles yo creo que un día podemos hacer una recopilación <laughs> de los mejores vídeos de todo el zaragocismo. decíamos a ver quién sigue después de, de, de esto un texto puede emocionar pero lo que, el vídeo que acabamos de ver te pone los pelos de punta decíamos que con Víctor Fernández vuelven los mejores Futbolistas a su lugar natural y al centro del escenario. No nos parece eh, impensable que Marca Aguado se parezca al Marca Aguado que hemos visto en el Andorra, que Tony Moya pueda llegar a ser el futbolista que todos pensábamos que, po que podía ser precisamente aquí en el Real Zaragoza y que encuentre, entre otros, el lugar perfecto para un futbolista también muy diferencial en esta categoría como Michael Mesa. A ver, yo creo que lo primero que vamos a ver la antes, antes que nada es eh, pues eso, eh, ver brillar a, a jugadores que no lo están haciendo, ¿no? Que están muy por debajo de lo de lo que se esperaba. Eh, a veces se achaca todo al, al futbolista y el futbolista hace todo lo que puede por, por, por rendir, pero si tú recibes órdenes que son contradictorias a lo que tú sabes hacer, pues bueno, al final las cosas salen, salen mal. Yo creo que eso se va va a ser lo primero que vamos a recuperar el brillo de futbolistas que, que diremos que donde estaban hasta ahora eh, y porque víctor les da les da eso no les va a exigir pero les les da sobre todo de mitad campo para arriba esa esa importancia, ¿no? Eh, yo creo que es clave, ¿no? También dije ayer que, que no descarto que, que pueda llegar a jugar hasta algún central de medio centro defensivo, porque sigo pensando que, que para todo esto hace falta sí alguien con una condición que es robar y, y de la Nos cual falta es de. ¿no? Sí, me sorprende. <laughs> sí, sí. sí, claro. Es que es una, fue una putada, tío. Es que eso. <laughs> Puedes decir, aquí se, puede, aquí sí, ¿no? se pueden tacos sí. Fue, fue eh, un. Un lío porque era un jugador que no Te iba a dar mucho y, sí, sí. y, y luego, no sé. Eh, David, por ejemplo, es un loco del rombo. Hace poco dio un, una charla, un, una clase magistral de estas que ya para no sé cuántas que se agotó en esto de, de cómo funciona el rombo. Y, y no descarto que pueda jugar con, con un rombo con un falso punta. Que, que. pueda ser un pivote defensivo con dos volantes y un... Y un punta que, sí, 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 que con que, movilidad que ¿no? tira. Y luego con dos. Eh, bandas abiertos medio cerrados no lo sé eh, ahora tienen que ver cómo están también porque hay que ver que a una plantilla no se les reactiva solo porque no, llega claro. Víctor Fernández, sí, sí. hay que ver físicamente cómo están, eh, cómo están de ritmo, cómo, cómo están de todo, porque por ejemplo vimos cómo está Fran Gámez, ¿no? Sí. Eh, sabemos lo que puede dar, sabemos que ofensivamente es lo que es, que defensivamente es lo que es no nos vamos a engañar uh -huh. con lo que es Fran Gámez, claro, claro. pero estamos por encima de lo que vimos el otro día. Es que el otro día, sí, 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 sí. Eh, pues ese fútbol está, hay que, hay que recuperarlo, pues como a él, habrá unos tantos más. Es pues que además, yo tengo la sensación de que a Fran Gámez el otro día lo tiras a los Leones. Total. Después de una suplencia, te viene el, seguramente el mejor encarado ahora mismo de segunda división y lo tiras Total. a los Leones en un sistema que seguramente no le beneficie Y luego lo señalas, si tiene ¿eh? que encima. cubrir y encima lo señalas. Sí. Eh, desde el, desde el propio viernes le empiezas a señalar que con, con, con el discurso. Hablabas mucho de, del sistema, de todo esto, pero yo creo que lo más importante de Víctor Fernández, primero es la ilusión y luego la recuperación de la identidad. Eh, persona zaragocista, aragonesa, que viene con David Navarro, otra persona que cuida mucho al fútbol aragonés, que lo hemos hablado, ya conoce el fútbol de barro, eh, y que tiene el sentimiento de pertenencia por hacer un Real Zaragoza otra vez grande. Decía la gente que hay un vídeo en el canal de YouTube del Real Zaragoza. Podemos anunciar la, la información que llega a través del de, departamento de prensa de, del Real Zaragoza. Dice que Víctor Fernández vuelve a casa, acuerdo con Víctor Fernández para que se convierta en nuevo entrenador del Real Zaragoza para lo que resta de temporada y la próxima. Y la agenda del entrenamiento será a las diez y media, en el, el primer entrenamiento, con Víctor Fernández al frente y la presentación a la una y media, por supuesto, en la romareda. Es lo que nos dice el departamento de prensa. Y vamos a ver Pincho el, el vídeo espectacular, seguro, del regreso de Víctor Fernández al Real Zaragoza Sí es un cóctel de, de emociones eh, las que uno vive en estos momentos muy feliz muy ilusionado con, con esta nueva experiencia este, esta nueva etapa eh, muy responsabilizado muy responsabilizado con un compromiso fuerte ante una realidad que no es la mejor y que por tanto hay que afrontarla con valentía y con decisión y muy esperanzado de que todo va, va a tener un, un final feliz. Cuando digo responsabilidad es como que uno tiene una responsabilidad interna que hace que, que los intereses de, del club de, de nuestra tierra, el Zaragoza, siempre esté por encima de cualquier interés personal. Por tanto, uno ya tiene la obligación y el compromiso de acudir ante una llamada que realmente acudes con, insisto, como he dicho anteriormente, con ilusión, con mucha alegría, etcétera. Que espero? Hay que, eh, hay que esperar todo lo mejor, que nos vaya muy bien, que ganemos muchos partidos, que le demos un, un, un giro radical a, a una situación que tiene una, una, una dinámica y unas sensaciones eh, negativas y, y contribuir a que ese fervor, eh, ese zaragocismo, eh, esa fidelidad que está mostrando la, la afición, pues nosotros hagamos el esfuerzo para corresponderle ganándoles partidos, que es como tú le proporcionas las alegrías. Sí. Yo estaré siempre eternamente agradecido al Zaragoza porque lo que soy o lo poco mucho que sea en esta ciudad o en este mundo profesional, en el mundo del deporte, del fútbol, eh, todo, absolutamente todo, con letras mayúsculas, se lo debo al Real Zaragoza. Y eso ya es una razón poderosísima para acompañar a, a esta afición y, a, y al club, y a los consejeros, al cuerpo técnico, jugadores, etcétera, a que entre todos eh, logremos enderezar la el rumbo y logremos alcanzar los objetivos. Todo lo que soy no. se lo debo al Real Zaragoza. Quizá la frase más importante de este vídeo de presentación del regreso de Víctor Fernández. Nos preguntaban en el chat, lo hacía Zarza, que siempre decimos que hace preguntas interesantes, Jorge Serrano, si crees que va a haber más cambios en la estructura del Real Zaragoza antes de final de temporada con la llegada de Víctor Fernández no. o en el fondo si crees que debe haberlos. Bueno, yo creo que Víctor Fernández debería tener plenos poderes en fichajes también, pero creo que está bien que, que haya una secretaría técnica que, que le apoye en esto, eh, un, un ejercicio de scouting, de, yo creo que es lógico y tiene que haberlo en una dirección deportiva. Eh, yo creo que el, el paso para que Víctor Fernández haga más grande al Real Zaragoza es que tenga plenos poderes en el aspecto deportivo. Creo que va a haber cambios, creo que Cordero va a seguir, obviamente va a seguir Cordero. Eh, y no sé, ya tenemos mucho tiempo para analizarlo y creo que no hay que analizarlo hoy, ¿en qué lugar queda ahora Cordero después de... Un proyecto fallido que ya ha sido suyo, es decir, no se le podía vincular del todo con Escriba. Si sí, los futbolistas que fichó para Escriba, creo que no son concretamente los que necesitaba el Real Zaragoza para ese estilo de juego, pero eh, Velázquez era su entrenador. Eh, y ha durado cuántas trece jornadas, creo, 14. La, la realidad es que proyecto fallido de Cordero que le resta mucha credibilidad a, a lo que pensábamos en verano. Y que entra de lleno además Julio Velázquez en el top 3 de los peores entrenadores que ha tenido el Real Zaragoza en sus años de, de segunda división. Eh, más que por los números, yo creo incluso por su discurso, por las propias sensaciones y por la forma en la que llegó a desnaturalizar a este club a través de, del juego, su modelo y su propuesta. ¿Tú crees, eh, Luis Costa, que a medida que se va aumentando el poder de eh, Víctor Fernández, no sé si en la negociación, pero sí en el Real Zaragoza, en un Real Zaragoza que siempre será suyo, puede limitarse el de Juan Carlos Cordero? Ahí no, 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 te, no te sé decir. Ojalá, a ver, eh, que está claro que, que si Víctor decide en, en lo que va a pasar en el futuro, pues cordero eh, va a tener que, que ceder, alguien de los dos va a tener que, que ceder. Lo, lo bueno sería que, que hubiera una buena sintonía entre, entre ambos y que, y que lo que se hiciera... Yo creo que Cordero no va a perder el poder. O sea, es una claro. persona muy fuerte dentro de, de los que mandan y, y la sensación que tengo es que no, no va a perder eh, poder. Y creo que Cordero es un buen director deportivo. Eso es la, 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 lo que pienso realmente. Es que se ha equivocado, está claro, se ha equivocado. Eh, pero, eh, bueno. Eh, Solo hay que recuperar los truestos de toda la gente cuando en, en verano, ¿no? es lo quería media segunda Incluso algún equipo de primera sí, división. Tal, entonces, quiero decir que, que, que bueno, hay veces que, es que en el fútbol la, no hay nada que digas. Dos hitos no son cuatro, es que dos hitos son siete en el fútbol y, <laughs> y sale bien. Y a veces le pegas con el, con el empeine y perfecto y se te va al palo y fuera. Y a veces sí, sí. le pegas con la tibia y entra y es que no, no hay. Pero sí que es cierto. Que, que, que bueno que hay cosas en las que no se puede equivocar por ejemplo a mí lo de Velázquez es un error no entendí ese fichaje es yo, yo yo pregunté a, a ex compañeros que he tenido que lo han tenido a él y era como Uf, no entiendo nada porque lo que hay no tiene nada que ver pues con sí, lo que está sí. leyendo cosas por ahí no de, de que hay jugadores que se buscan en el contexto y, y demás me gusta contestar porque fui sí leyendo. sí sí dice eh, Zarsa que íbamos toda la temporada buscando la, en, contextos en, en, en y situaciones en cuanto a la de Gámez que están poniendo por ahí también <laughs> eh, es Jorge es, Penta que es uno de nuestros haters favoritos eh. sí bueno, está bien pero los haters siempre te hacen crecer. <laughs> eh es verdad no eh, ofensivamente tiene un perfil que a mí me gusta pero defensivamente eh, tiene que mejorar mucho sí. o sea, es la realidad de para estar en un equipo sobre todo como el que teníamos ahora que era de, de lo que era eh, pues casi que no te era normal que Velázquez no lo pusiera claro y además, de las cosas con más sentido común que había hecho Velázquez sí <laughs> sí, sí y además un lateral eh, cuando tiene enfrente a, a un tipo del que se sabe inferior como le pasó el otro día con Amatendiaye es que falla también en lo suyo porque el otro día también con el balón fue tremendamente sí, sí. impreciso Frank Gámez eh, cuando te Falla eh, tu debilidad, también eh, empiezan a flaquear tus virtudes de, de alguna manera en, en los partidos. Víctor Fernández, Style y David Navarro, Rules, y, y que las lágrimas sean como las de Poyet en, en París. Todos volvemos a, a ese lugar porque es, es la noche a la que todos los zaragozistas sí, eh, quieren volver, pero por supuesto eh, queda muy lejos. Ahora que quedan creo que 13 partidos para, para el Real Zaragoza de, de, de Víctor Fernández. ¿Cuál crees que tiene que ser el objetivo? Primero, me imagino que ahuyentar los miedos que, te, que todos tenemos y, y que tenemos que seguir teniendo. Estamos muy lejos del playoff. Estamos lo suficientemente lejos del playoff, pregunto, eh. Pregunta abierta también al chat. Al chat. Eh, bueno, yo creo que sí. Que el proyecto, o sea, no, no podemos exigir nada a Víctor Fernández esta temporada. La que viene sí, yo es, es un poco por donde quería llevar también mi discurso, que el Real Zaragoza tiene que tener hoy ya la exigencia de, de un proyecto grande por lo que decía antes, porque tiene poder económico y creo que tiene la capacidad de armar un proyecto, sobre todo por, por, por la gente que tiene que haber detrás. Eh, la exigencia del Real Zaragoza para Víctor Fernández tiene que ser que recupera a los jugadores que son eh, la bandera de este proyecto, porque recordemos que solamente Fran Gámez acaba contrato en 2023, 2024. Perdón. Eh, el resto, teóricamente, podría estar la temporada que viene, excepto los seguidos, excepto Mourinho, Valera, Mollejo eh, y, y Vallejo. Bueno, yo creo que... Eh, Víctor Zona tiene que romper a estos jugadores. Y además creo que es. Si es capaz de algo y lo decía antes Luis es de hacer mucho mejores a los futbolistas que, o desprimirlos de y sacar su mejor versión también David Navarro y por eso creo que, que el Real Zaragoza en esta recta final de temporada eh, tiene mucho para armar un proyecto solvente para la temporada que viene y de pedirles que se atrevan que es fundamental en la Romareda que los futbolistas sean valientes eh, la historia de, de Luis Costa lo decíamos antes su carrera está llena de goles sin glamour pero de todos los goles sin glamour yo creo que Luis Costa marcó los más glamurosos muchas veces y también tiene una historia Maravillosa con, con David Navarro. ¿Cómo prefieres que la eh, contemos? ¿Quieres contar un poco la historia y vemos el vídeo vemos el vídeo y repetimos luego la historia? Vamos no a poner el vídeo primero, ya llevamos mucho rato hablando y la gente se desvista <laughs> La gente se a la gente <laughs> prefiere videos. Eso, <laughs> vamos a poner eh, el vídeo de un choque muy bonito entre Luis Costa y David Navarro. Y el de, la segunda federación. En este lance de portuito, Luis Costa, jugador del Brea, le rompió la tibia y el peroné al técnico del Tarazona, a David Navarro. A ambos les une una fuerte amistad desde que Navarro fue entrenador de Costa en edad infantil en el Oliver hace ahora 25 años. Ellos mismos nos han contado cómo han vivido estos extraños días. Que pase ya es raro, pero que pase con una persona a la que quiero tanto, que hemos vivido tanto juntos y que nos conocemos desde hace tantos años, pues curioso, ¿no? Si no llega a dar conmigo el destrozo que se habría hecho el contra el banquillo habría sido importante. Y ahí ya me di cuenta de que de, le vi la cara, no, no, no hacía falta mucho más, aunque no me lo hubiera dicho, ya sabía que era algo grave. Recuerdo que mi primer partido como entrenador de fútbol 11 es un Oliver 4 Montañana 0 y el 1-0 es de Luisito, del Listo. Eh, tenía como ídolo a Stoikov, jugaba con las Cronos de Stoikov, nadie jugaba con las Cronos más que él. Y fue. pues eso, son cosas que te este quedan grabadas. Fue el primer entrenador que tuve, real. Eh, el primer entrenador del que, que de verdad aprendí, del que de verdad. Me empape, incluso del que sigo bebiendo a día de hoy, ¿no? yo seguía viendo el fútbol pues como lo veía, lo veía él en, en su día, ¿no? nos abrió los ojos a, a muchos de, de esa generación. Bueno, por encima del inmenso dolor que, que pasé sobre toda la primera parte, hasta que me pincharon eh, analgésicos, eh, era... tengo que estar, tengo que estar. El pasado jueves santo en el partido entre el Tarazona. Espectacular. El vídeo, la historia y cómo la cuentan los dos eh, protagonistas. Hoy cada vídeo es más emocionante casi que, <laughs> que la anterior. Eh, decíamos antes que tu carrera parece estar absolutamente guionizada. Que sí, tío, la verdad. Es que eso, eso fue increíble, <laughs> tío. Nada, eh, además yo volví a Tarazona con el equipo que había ascendido a segunda vez Mi último partido con el Tarazona fue ante el Brea, eh, haciendo el gol, último gol. En el último balón que tocas. Sí, tío, es que la fue todo, vuelva allí y nos adelantamos. Nosotros tenemos que ganar sí o sí para, para estar llegar vivos a la última jornada con la permanencia. Tenemos que sacar como 10 puntos de 12 o algo así. Nos tocaba Tarazona, Yeida, eh, Español B y no recuerdo qué otro partido. Era una un, sí, sí. un, un, bueno, un calendario súper difícil. Y eso, nos adelantamos y bueno, en la siguiente jugada de, de esa, pues fui a una presión, eh, el campo estaba súper regado, además le dije a David en el calentamiento, lo estoy regando demasiado, acaban de cambiar el césped artificial en toda la zona y el campo resbalaba mucho. Y digo, estás regando demasiado, tal, no sé qué, pues cámbiate de banda. No sé... Y al final, pues mira, ya sabía lo que tenías que hacer, bueno el bueno. Sí, sí, lesioné, y, pero el, bueno ¿eh? y el mejor de ellos, ya lo dije en el, en el al final del partido. Pero bueno, son unas cosas que nos han unido todavía más y bueno, pues es lo que hay. Tampoco me siento culpable de, de eso, sí que es verdad que lo pase mal, porque joder, Pero un amigo así, pero es que, qué vas a hacer. Hay comentarios graciosos en el chat, dice Melope57 y Luis Costa la rompió, <laughs> dice Coque de la Jungla, vaya chazo Luis, Javi Navarro y Pablo Alfaro lloraron al verlo y de alguna manera podían estar también orgullosos de ti, fue él, dice Almudena eh, Sopeña. Eh, más detalles, yo creo que eh, decíamos que en tu carrera por supuesto ha habido muchas anécdotas muy bonitas, ha habido historias que contar y algunas te, te unen por supuesto a la Romareda, ¿qué le faltó a Luis Costa para jugar en el filial del Real Zaragoza, para jugar con el Real Zaragoza? Mira, con el final me sobraron tres partidos sí. Esa es la realidad Cuéntalo, <laughs> cuéntalo Cuando llegué del Sporting Maones Bueno, es que mi historia es un poco... Bueno, a mí me, me, un nómada, me... eres un nómada Sí, yo estaba jugando fuera eh, Jugué en el Poliegido, en, en, en Murcia En el Benicarlo, que era entonces filial del Villarreal Y Sporting Maones tenía 22 años Pero por un problema personal No renové allí, con Toni Seligrat Que ahora está de, de segundo del, de Baraja en el Valencia eh, Me volví para... Para Grañén y en Grañén eh, me llamaron muchos equipos, entre ellos David Navarro, pero no había un, una cosa que era la contrabaja. Yo quería firmar con una un ficha, como un papel, que te dejaba irte en el momento que tú quisieras de la temporada. Porque yo, eh, en el momento que pasara lo que tenía que pasar, me iba a volver a ir a jugar fuera. De hecho, tenía el Sportimahones ya para irme si quería, tal, porque sabían el, la situación que había personal. En ese transcurso fichó por el San Lorenzo del Flumen, que era el único equipo que estaba en tercera división con Ángel Rollo, el primer año en tercera sí. división de su historia. Eh, y Ángel Rollo, que luego entrenó al, al Huesca en segunda división, sí. me firma. Y, y nada, en ocho partidos eh, o así hago como cinco o seis goles. Eh, y hay un partido muy importante que es en la Ciudad Deportiva con Manolo Villanova, de entrenador que empatamos a dos con el San Lorenzo eh, doy la asistencia del primer gol y marco el segundo me cambian con 1-2 y nos empata Víctor Fernández ¿nos ¿no acordáis del lateral izquierdo que jugó en el filial una falta por la escuadra eh, y quedamos dos dos eh, ese lunes me llama David Navarro y me dice que, que me quería al Zaragoza pero claro entonces no era como ahora eh, si jugabas cinco partidos no podías jugar en el mismo grupo entonces eh, ya había jugado siete me parece siete seis o siete partidos y ya no pude al final acabé firmando por el Valencia B, aunque nunca lo llegué a, a firmar porque me rompí el ligamento cruzado de la rodilla a, la, a las tres jornadas. Pero eh, en principio me iba a ir al, al Zaragoza de hecho se me, se me ofreció eh, un año y medio de contrato y firmar por la universidad que estaba en el sí. C, pero yo uf, venía, estaba en preferente el C, yo venía ya del Sporting Maones, de PlayOff, en segunda con el Poliegido, era imposible, no me veían en, en una categoría menor que tercera. Y, y pues por eso, no, en estas circunstancias, como está el fútbol actual, a jugar en, en el Zaragoza B. Y a las tres semanas me Lobo Diarte, que en paz descanse, que fue un mítico jugador del Real Zaragoza también, me, me, me firmó como el único representante que tengo en mi vida y me, me firmó para el Valencia B. Me dijo, no juegues, no juegues, no juegues. Jugó un partido y me rompí el cruzado el 28 de noviembre y no me pude ir a, a Valencia, en un Valencia que estaba en el Valencia B. Estaba Guaita, Jordi Alba, bueno, había un equipazo. Y bueno, ahí se empezó a truncar un poco, a torcer todo, ¿no? Pues tenía 22, volví con 23 casi para 24, bueno, pues eso, ya sabéis, lo que era un ligamento cruzado hace 17 años. Y también hay una historia que te une de un modo inseparable a Ander Herrera, a otro de, de los sí. nuestros. Además Hablamos. lo vi hace poco y se lo, y se lo, comentaste. Se lo comenté. si sí, me estaba recuperando yo del sacro y me lo encontré... En, en una. Bueno, en Move. Sí, sí, sí <laughs> el pues, doctor La Santa sí, y no. compañero. Sí. sí, me lo encontré y sí, me, me, que se acordaba mucho de, de esa <laughs> anécdota, porque. El, luego me recordaron por ahí que no fue el último partido en. Pero sería el penúltimo, Sería penúltimo. por ahí, porque yo me acuerdo que era el 27 de diciembre, en mi vuelta ya después del ligamento cruzado, en un. San Lorenzo Zaragoza ve que le volvemos a ganar con gol mío. Ya había, había recuperado el ligamento cruzado. Eh, había una revista que se llamaba Don Goals Entonces, no sé si os acordáis Sí, sí, la repartía sí, sí. en la Romareda ¿Te acuerdas? Sí, sí, Pues sí. había una en, en tercera división Que era lo, como lo destacado de cada partido Y en, en, en esa era Andrés Herrera Luis Costa Pues ponía Luis Costa que lo quería el Valencia B No sé qué, no sé cuántas Y Ander Herrera que lo quería el Athletic Bilbao ya sí, sí. Y no sé qué y en un balón parado en un corner eh, le pegó como una patada al suelo porque el campo estaba desastroso. Para él y para mí. Claro, claro. Pero Sí, estaba dos, desastroso. Los dos, ya, los dos, nah, dos jugones además. Sí, sí, pero bueno, a mí me merecía más porque lo que tenía al lado, ¿eh? le, le, picaba, le, claro. le perjudicaba. Entonces me dijo, ah, ¿cómo está el campo tal No sé qué." Y yo le pegué como una colleja y le dije, eh, "Escucha, Pavila, que te quedas mejor aquí 10 años." Ya o sea, no no volvió a jugar nunca más. Cada vez que ganaba un título me mandaba mensajes todo, todo grañén, todo Zaragoza, todo busca, pero bueno. Una anécdota, al final, pues bueno, lo que hacías para sacar a un jugador al mejor de ellos de, sí, sí. del partido. ¿no? Lo dice Luis Costa y ha sido un absoluto placer tenerle aquí con nosotros. Le prometido que iba a estar unos 40 minutos. Yo creo que nos Perfecto. hemos pasado un poquito, pero, pero me parece que ha estado a gusto. Lo decimos siempre: te faltan 20 veces para venir porque tenemos que hacer sí, contigo 21 cuando, 21. cuando queráis y sobre todo otra bien a David, que sí, ya sí, lo veréis, sí. que es un, un crack como, como entrenador y como persona. Y, y luego. Quería matizar algo, porque todo el mundo lo trata como que el otro fútbol lo maneja muy bien y que sí. es distante y que es un poco raro y tal. Pero fíjate, el otro día tuvo un detalle brutal. Eh, dio la charla esta del rombo sí. y, y nos mandó un mensaje, que mira, lo voy a leer, al grupo del ascenso de Segunda B, que, que me parece espectacular, ¿no? Tío, un, un gesto, ¿no? Porque muchas veces el entrenador es como gano yo y cuando pierden, pierden ellos porque sí, sí, sí. son muy malos y no. Entonces mandó aquí, no creo, que, no creo que le siente mal. <laughs> y si le siente, ya lo habrás leído. O sea que... Sí. Mandó este mensaje al grupo del Ascenso, que, era, que es eh, para que veáis. Eh, esto es en el 2020. Mm. Y, y pone buenas tardes, fenómenos. Estoy preparando una charla para el día 27 sobre el rombo. Y me emociona el nivel de juego que desarrollabais. Alucinante. Qué bien jugasteis. Muchas gracias por seguir haciéndome disfrutar. Esto dice mucho, ¿no?, sí, de, sí, que, sí. de que va más allá ¿no, de, de, de lo futbolístico, que como persona. Es alguien también muy grande. Uh -huh. Víctor Fernández, que no viene solo, viene acompañado de David Navarro, y hoy nosotros estuvimos casi mejor acompañados que nunca con, con Luis Costa. Lo hemos dicho antes, tiene que venir por lo menos 21 veces aquí a, a Palma. Yo volveré, estoy, me encanta hablar de fútbol. La única historia es que tengo que venir desde Grañén y es un poco rollo. Sí, sí. Ah, te ponemos un taxi, no te preocupes. Pero próxima. vengo mucho a Zaragoza, si me lo dice con tiempo, os prometo que hago por quedarme y venir. Muchas gracias a Luis nada, Costa, nada, pues, un, placer, absoluto, un absoluto placer. Y ahora preparamos la primera rotación. Vienen Gonzalo Alba y Miguel Ángel Galloso. Estaba también por ahí Rubén Domingo Miguel de Gargantúa Televisión, que yo creo que luego entrarán con Israel Benito y Raúl Tello para hablar de fútbol del regreso de Víctor Fernández, identidad zaragocista. Decíamos antes, viene el niño que buscaba el abrazo de Nino Arrúa de Lobo de Arte en las celebraciones en la Romareda. Viene también el tipo que coleccionaba los cromos de los mejores futbolistas que pasaban por aquí. De hecho, llegó a colarse en la habitación de Pelé para pedirle la firma el cromo y también el autógrafo y lo hizo con muchos otros futbolistas también la firma de Johan Cruyff se despide y, y le damos las gracias también a, a Luis Costa y ese era Víctor Fernández que además él aprovechaba tener cierta relación con José Ángel Salva que luego fue fundamental para que tomara las riendas y las llaves de, del primer equipo para pedir entradas y como era un pícaro se la daba a sus amigos del barrio del barrio Oliver y también vendía algunas porque así mejoraba su economía ese es Víctor Fernández un tipo que respira zaragocismo por todos sus poros como Gonzalo Alba Gonzalo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, y hoy muy buenas, hoy hemos recuperado la sonrisa ¿eh? lo, Espectacular lo, lo he visto desde, desde el primer momento y, y se nota porque el programa del otro día Bueno, es que el otro día, más que un análisis del partido ya, ya fue un análisis de la llegada de Víctor De Victor la llegada Fernando, de Víctor, ¿no? o sea, sí, es sí. Que Fue mencionar a Víctor y, y nos cambió la cara ¿no? Muy mal se tiene que dar la cosa para que no hagamos este programa mejor porque ya lo hemos ensayado antes <laughs> sí, sí, por eso, por eso. <laughs> Pero nada, muy feliz de la… Bueno, ahora hablaremos. Ya hoy pasa… a sí que hace… Además hace mucho que no coincidía con él, ¿eh? En el… Yo coincido más en la ato. vida, pero es verdad que echaba mucho de menos tenerlo por aquí. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Encantado de estar aquí. Parece que estaba esperando a que echasen a Julio Velázquez es para volver, ¿eh? Ha sido como, como Rubén de Mingo Miguel cuando dijo «Yo no vuelvo a la Romareda mientras siga Julio Velázquez eh, como entrenador de, del Real Zaragoza». y vamos a preparar una retación cortita porque tenemos mucha gente en uno de esos fallos de previsión que comete a veces la gente que tiene que coordinar este programa… Eh, de entrada, ¿cuál es la primera impresión? ¿Cuál es el titular que sacáis de una noticia como esta que vuelve a ser otro año después casi la noticia del año? Vuelve la ilusión, ¿no? Y estamos ahora también aquí comentándolo con, con Israel, con Gonzalo, con Rubén, eh, porque yo creo que genera un debate pues muy interesante para el Real Zaragoza, ¿no? Por los momentos, por, por ciertos paralelismos que podemos encontrar eh, con la temporada, con el último regreso, ¿no? De, de Víctor Fernández, siempre con el Real Zaragoza en mala situación, el agua del cuello. Este año no no quizás en lo clasificatorio pero sí en la sensación de, de pérdida de rumbo no de proyecto y quizá cuando el el nivel de exigencia además había subido eh, Víctor Fernández es un poco como esa madre que te dice a que tengo que ir yo para para encontrarlo y lo encuentra y lo va a encontrar y, y escriba y Velázquez no han encontrado eh, no han dado con la tecla para llevar al Real Zaragoza sus objetivos esperemos que Víctor Fernández si no es esta temporada al menos que, que salve un poco la cara y que en la siguiente pues nos podamos acercar a eso que todos queremos pelear. Una obra que dejó inacabada y que él quiere completar. Eh, también es el, el, la oportunidad, el lugar de, de cerrar el círculo de, de este Real Zaragoza. Y decía Tribunero, una frase que nos gusta mucho, por cierto, Coque de la Jungla, otra muy buena: dice Víctor Fernández es el Real Zaragoza. Así, simple y llanamente. ¿Se oye algo de fondo? No sé qué no sé qué es, ah no no, pero si no no, no te preocupes sí, mientras no se cuele en el esto, no no a mí no me, a mí no me despista, mientras no se cuele en el directo no hay, no hay problema, decía Tribunero ¿por qué todos los jugones sonríen igual? enorme Víctor, siempre da la sensación de que es la sonrisa de un niño cuando viene Víctor Fernández a pesar de que ahora ya tenga 63 años y de alguna manera busquen el Real Zaragoza, pues cerrar mejor que nunca su último baile para mí, por dejarte un titular antes que, que, que analizarlo, para mí él es un Real Zaragoza con identidad, por fin por fin el tiene identidad. Por fin hay alguien en el banquillo que sabemos que sí o sí va a estar capacitado, veremos si luego, y ahora lo hablaremos, es el momento de los jugadores, ya lo era cuando vino Velázquez, pero ahora más que nunca, porque ahora sabemos que el problema no va a ser de banquillo, ya conocemos de antemano a Víctor, sabemos lo que hay, sabemos con quién viene, David Navarro, que, que le mando todo el abrazo del mundo porque me alegro muchísimo poder, un currante del fútbol, como ha dicho Luis, uno de esos que, bueno, que es cierto que a nivel de Aragón, pues conocido, pero que no, no ha dado ese paso al fútbol profesional del todo, sí es cierto que estuvo en el Huesca también, pero... Ahora esta es su oportunidad, ¿no? De hacer ese tándem con, con Víctor Fernández. Y, y joder, es que esto esto es identidad de, del Real Zaragoza con Víctor más que nunca y con un gran ayudante con como David Navarro, que, que como digo creo que está más que capacitado para, para estar en el Zaragoza. Dice Iván Villanúa también en su titular particular, dice empieza lo bueno chavales y no creo que se refiera a esta fase del programa que por supuesto va a ser buenísima, creo que se refiere claramente a que vuelve Víctor Fernández y de alguna manera eh, consigue eh, recuperar la, la ilusión para un equipo que la tenía absolutamente perdida ¿Cuánto hemos hablado del duelo en el José Zorrilla después? O sea, es que la noticia ha eclipsado por completo, eh, ya en el programa de POS y, y por supuesto en todos los que han venido después. Eh, el Real Zaragoza ahora mismo puede llegar a ser otro porque tiene, como decíamos antes, a un tipo que cambia la escena. Y ya hemos visto sus primeras declaraciones, las primeras frases que el Real Zaragoza, si quiere, ya puede utilizar eh, para la campaña de abonados de, sí. del año que viene, como decía bispal Almogávar, otro eh, genio absoluto de, del zaragozismo. Pero sobre todo, ha cambiado la escena y da la sensación de que si antes los ojos nos brillaban por las lágrimas, ahora nos brillan por ilusión. Sí, es, a ver, es un partido del zorrilla que también había ganas de olvidar, ¿no? Sí, yo creo que cualquier, sí. Es verdad que, que esto lo eclipsa todo, ¿no? Pero claro, y es que estaba trazando y encontrando pues, ciertas similitudes con la situación de la 18-19 que empieza Ivíaquez, es, que luego viene ya como un parche Lucas Alcaraz, que a nadie acaba de convencer ya prácticamente desde el principio, en su discurso que no cala, y tienes esa sensación que yo creo que ahora eh, opaca un poco la ilusión del tiempo perdido, ¿no? De, de por, qué, eh, por qué tiene que llegar Víctor Fernández, que es un icono del Real. Del Zaragoza del Zaragocismo, siempre cuando el equipo está con el agua al cuello, cuando está en una situación tan complicada, ¿no? Sabiendo además, por, por informaciones que, que se han publicado, en que en noviembre que se ofreció el mismo, ¿no? Pues qué pasa, que claro, que, que esta situación, su llegada, deja el mal lugar a Cordero, no era la apuesta de Cordero, y, y va a estar hoy un poco chocando en teoría con Cordero, como ya ocurrió también con Lalo Arantegui, ¿no? Porque es un entrenador que no es solo un entrenador, no es un títere al que más. puedas manejar, al que le puedas decir qué tiene que hacer o cómo tiene que jugar, ¿no? El viene a decidir, a tomar decisiones porque, porque sabe que están en, en su entorno, ¿no? En, en, no le tiene que explicar nadie lo que es el zaragocismo como, como parecía que sí que no lo llegó a entender el último entrenador. Eh, vuelve la ilusión, todos ya estamos esperando a qué jugador va a recuperar, cómo lo va a hacer y yo creo que sobre todo desde la sencillez, eh, no va a marear con tres cambios de sistema durante el partido y sí que puede encontrar quizá ese punto de motivación que, que no acabo de llegar con escriba o que acabó perdiendo escriba por el camino, eso lo, lo va a eh, contagiar con, con su fe, con su energía y esperemos eh, que no a tiempo, pero bueno, que, que sí que recupere sobre todo la mejor versión de jugadores que no la están dando. Mucho más que un entrenador, un absoluto icono. Bueno, de, del Real Zaragoza, Víctor Fernández, el mejor de los nuestros, también eh, lo decíamos antes. Cuatro etapas muy diferenciadas. La primera se inicia eh, cuando tiene que sustituir a Hildo Maneiro, un entrenador, un muy buen entrenador, que además creo que había sido un extremo finísimo de, del fútbol uruguayo. Llega aquí, no se adapta, él eh, pide su dimisión. Por cierto, en un tiempo en el que los entrenadores dimitían y no se aferraban a su contrato, que ese es otro debate que yo creo que algún día eh, podríamos mantener. Él consigue, por supuesto,. Eh, cambiar la escena también en esa promoción, que es una promoción absolutamente histórica en la que Miguel Pardeza es tremendamente protagonista, creo que es un empate eh, sin goles allí y después el Real Zaragoza gana, creo recordar, 3-1 o con una amplia diferencia y lo, lo puedes buscar, pero es una, sobre todo es un partido, creo que Miguel Pardeza... Sí, el del Murcia, la, la vuelta de promoción. Creo que es Miguel Paredes el que marca dos goles. Víctor Fernández a partir de ahí construye una generación de, de, de campeones eh, absolutos que llegan, eh, que tocan primero eh, el cielo en la Copa del Rey y por supuesto el cielo de París en esa frase, en esa maravilla de texto que escribió Alfonso Hernández que se titula la, eh, el París de las mil y una noches. Después eh, Víctor Fernández creo que es en, en 2008 cuando tiene su segunda sí. etapa, eh, cuando el Real Zaragoza de Agapito Iglesias casi construye un proyecto absolutamente faraónico. Hay un momento en el que los devuelve, eh, nos devuelve a Europa el Real Zaragoza a esa plantilla, daba la sensación de que el Real Zaragoza podía aspirar también a, a más cosas, y, pero el proyecto se trunca. Hay una cosa eh, curiosa con Víctor Fernández, todas las historias empiezan y, y hay un momento en el que alcanza el pico de la ilusión, pero sí que es verdad que duele recordar cómo acaban casi todas. Ocurre también lo mismo cuando viene a salvarnos en 2018, cuando el Real Zaragoza vuela en busca del ascenso eh, en la temporada en 2020, antes de que eh, la pandemia nos cambia el paso, ¿no? A todos, por supuesto también al equipo. Y regresa un Real Zaragoza y un Víctor Fernández muy distinto, desgastado. Eh, lo decía él en la última comparecencia, en la última rueda de prensa, absolutamente me he vaciado. Y, y en esa misma rueda de prensa también él, de alguna manera, suelta un anticipo de lo que ha sido esto. Él dice: cuando el Real Zaragoza me llame, yo siempre le voy a tender la mano. ¿Tú esperabas que Víctor Fernández volviera como entrenador o pensabas que iba a ser una figura distinta? Yo pensaba que Víctor Fernández no iba a volver como entrenador a Zaragoza y, y he de decirlo así porque creo que, bueno, que no, 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 no lo esperaba para nada. Sobre todo en este en este en esta temporada, ¿no? En este contexto, ¿no? que, que tanto le gustó a nuestro amigo Velázquez. En este contexto, porque al final eh, yo creía que la solución más natural y menos dañina quizás para terminar la temporada era la de subir a Emilio Larraz. Por una cuestión de, de lógica. Un, un tío que lo está haciendo muy bien, un entrenador que está haciendo muy bien en, en el filial, que, que además está capacitado para llevar cualquier plantilla. Pero es cierto también que, que sí que esperaba que. Si, si el Zaragoza cambiaba el rumbo con el tema de, de Velázquez, buscase un entrenador y ese, el, la primera opción, nada más saber lo de Velázquez, fue ir a por Víctor Fernández, que se supo a los cinco minutos de terminar el partido. O sea, sí, es que no, sí. no hubo margen de un par de días, no es que nada más, nada más no, no. terminar el partido ya tenía la llamada del, del Real Zaragoza y, y eso demuestra que, que de verdad estaba en las quinielas Lo que me extraña, bueno, lo que me extraña no, lo que, lo que le achaco a Juan, a Juan Carlos Cordero es que no fuese a por él el primer momento que, que supo lo de, lo de Fran Escribao. A partir de ahí, vuelve Víctor, eh, como ha dicho, vuelve esa, esa ilusión. Eh, es cierto que nos tenemos que alejar, y creo que haríamos muy bien todos en alejarnos del pasado, de lo que nos ha dado, y centrarnos en, los que, en lo que nos creo, que espero que nos va a dar, uh -huh. que es el, el ascenso ansiado a primera división. Creo que nos debemos olvidar de ese, de ese pasado, porque Real Zaragoza actualmente es un equipo de segunda división, y sí. eso lo primero, lo primero es aceptar la realidad. Y el primero que lo sabe yo creo que es Víctor Fernández. Es Fernández, efectivamente. Y creo que una vez que nos pongamos en, ese, en esa situación, ya podemos ver las. Las primeras pinceladas, ¿no? Que va a dar Víctor a esto. Como ha dicho antes Miguel Ángel, creo que el primer paso de Víctor va a ser recuperar, por supuesto, el alma de la plantilla. Que ahora mismo es una plantilla sin alma. Recuperar el nivel de ciertos jugadores que deben dar el nivel. Y que creo que Víctor, si tiene algo bueno, tiene muchas cosas buenas. Pero lo mejor para mí es que sabe sacar mucho rendimiento de muy buenos jugadores que no lo están dando hasta ahora. Sí. Por ejemplo, Poado no había jugado apenas en español y vino aquí y fue un jugador. Y y yo creo que tiene un ojo muy especial para el talento distinto. Eso, es. eso, eso sí. es lo que me parece que... O sea, él confía en el talento, en los futbolistas que son diferentes y les da las herramientas. Y de hecho, eh, él puede sentar a un futbolista talentoso porque no arriesgue. No lo va a sentar porque arriesga eso demasiado. Es. Y a mí yo creo que eso es lo que me parece que define a Víctor Fernández. Os quería hacer una pregunta. Eh, por cierto, nos dice, luego lo recordamos antes de que se nos vaya, es un comentario destacado de Juan PS 2001. Sí, creo Juan, que estuvo que estuvo por aquí el otro día, el, el, el día. Y dice Gonzalo cuéntanos luego sobre David Navarro y el Club no Deportivo eh, Cuarte pero había una pregunta de Zarsa que era que era muy interesante él hablaba de lo mal parado que puede quedar eh, Juan Carlos Cordero que la llegada de Víctor Fernández no tape los errores de Juan Carlos Cordero y de Raúl Sanjei. en este movimiento a la desesperada eh, en esta llamada de socorro que Víctor Fernández eh, nunca rehuye quién creéis que queda peor parado Raúl Sanjay o Juan Carlos Cordero bueno, Cordero porque parece que Velázquez era su apuesta personal. Y bueno, yo creo que lo de escribano es selección de Cordero porque ya, ya estaba cuando, cuando le fichan, pero sí que es el primer proyecto que puede empezar a a pergeñar él eh, y luego porque es que se va a ver, yo también creo que, que tampoco tiene que tapar los aciertos y ahora veníamos hablando un poco de eso, de que eh, la sensación de buena plantilla de fichajes de verano que no haya salido bien o que no haya cuajo del equipo con dos entrenadores, no quiere decir que los fichajes sean malos, algunos han sido evidentemente decepciones, otros han sido aciertos ¿no? pero claro, es que me estoy viendo pues que los fichajes que vengan en la temporada que viene y sean aciertos van a ser los fichajes de Víctor Fernández y ah. los que salgan mal van a ser pues como poco, Cordero. A poco con Lalo, con, con Cordero y eh, que no ha dado una tampoco, y, y igual el problema es que no haya venido antes Víctor Fernández, que no hubiera venido antes Cordero, y, y largar la torrecilla en cuanto hubiera tenido la oportunidad ir buscando esos parapetos para en los que parece que importa más eh, la visión y la imagen que va a quedar personal pues del propio Sanji y del propio Cordero que, que el, el interés general que es el, sí. el de venir y, y el buen hacer del Real Zaragoza. Ahí yo creo que también es que me, me queda un poco esa duda y de dónde viene un poco la crítica a Víctor Fernández, ¿no? En que no pueda ser ahora un entrenador actual. En que es un entrenador que solo está para entrenar al Real Zaragoza, es que yo tampoco creo que esté desactualizado. O sea, yo creo que el fútbol ha cambiado, evidentemente ha cambiado en los sí. últimos años. Víctor Fernández no controlará el Big Data como Carcedo, pero es mucho mejor entrenador y lo claro. ha demostrado. Y en lo que es, es un experto es en gestionar grupos, en, en detectar el talento, como decías tú. Entonces, yo creo que vas a ver llegar a un grupo que él conoce, de, de haberlos coincidido con alguno, de, de verlos jugar y, y tomar las decisiones que hay que tomar sin marearlo con, con ciertos mensajes claros y. Eso lo vamos a ver desde la rueda de prensa de mañana, yo estoy seguro. Seguro, seguro que además él, él tiene sí, eh, Ruedas de prensa en las que se digan cosas, ¿no? Yo creo que él ya tiene pensada eh, dos o tres lemas, dos o tres estribillos que va a utilizar en la rueda de prensa de, de mañana. Lo ha hecho siempre sí. muy bien, incluso en los peores momentos. ¿eh? Su mensaje eh, parece que nunca se deteriora, ¿no? En eso la verdad es que es un tipo que aparte de ser muy lúcido, es imaginativo que no es no es, no es fácil no eh, sacarle más todos los días y, y convencer al, al zaragocismo, bueno, sin ir más lejos eh, siempre han sido estrategias de comunicación que el club ha utilizado también muy bien regala titulares, a, 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 titulares. ha generado <laughs> las, eh, los, es, los las campañas, campañas de, de abonados hablamos de se una es. sección que era palabra de Víctor es una sección que no habría aguantado a ningún a otro, otro pero eso, con Víctor Fernández verancia, sí que... Sí que Habla, y luego ruedas de prensa largas que merece la pena escucharlas de pe a pa, algo que no ha ocurrido con julio velázquez donde en el digamos la segunda proposición subordinada ya te aburrías ¿no? es que es hablaba, y lo dije el otro día y que además estaba enfadé es que hablaban abstracto o sea, sí, sí. era un idioma que, chingado, lo que decía que es... antes lo decía antes curco dice el otro día moló mucho que gonzalo de repente se chino y empezó a decir es que lo es leí que... y me vi a la saga o sea, que somos el Real zaragoza y yo lo siento por el resto de equipos pero joder, sí. es que esto no es cualquier, cualquier plaza y al final un tío como víctor es lo que os digo que al margen de lo, de lo que va a dar sentimentalmente no del hecho de que solo sea a Víctor Fernández ya para empezar van a venir otros 25.000 a la Romalega del domingo eso para empezar y, y no debemos desviar el tiro que es la situación deportiva del equipo que es salvarlo o sea nos alegramos hoy de lo de Víctor y mañana ya a pensar el sí, partido del sí. español que es una para mí una auténtica final porque hay que ganarla sí o sí y, y ya no solo es el sentimiento que aporta la llegada de Víctor, es que deportivamente yo de verdad creo que es un tío que está capacitado para, para sacar esto adelante y para a partir de ahí quedarse con una, una lista, con, con un grupo determinado de jugadores que él crea que van a ser convenientes para su estilo y que se adapten a él y que los fichajes, y ahí estoy con Ayoso. No creo que sea tampoco positivo decir, no, este es de Víctor y este es de Cordero. No, creo que van a trabajar mano a mano. Creo y que, que van a trabajar cosas ¿no? sí. que bien, puede claro. funcionar. Sí. Y de hecho, sí. eh, los... Y de hecho, los equipos que mejor Jorge, que mejor van Triunfan por esa Sinergia, sintonía sí. que hay entre el director deportivo y el, y, el el, y el entrenador. Y es verdad que si alguien tiene que tener mucho más peso en los fichajes que un simple entrenador, es Víctor Fernández, que además, eh, lo decíamos, se involucra de manera muy directa en muchos de los fichajes. Lo hizo con la Antegui, ¿no? y además era un secreto a voces, que él mismo era el que llamaba a los futbolistas para convencerlos. No es lo mismo que te, que te llame Víctor Fernández a que te llame cualquier otro entrenador. Es que es un arma más, y yo creo que más. en ese sentido hay que aprovecharla. Y también si alguien conoce bien el mercado para para luego eh, conseguir o para efectuar esas eh, peticiones que pueden llegar de Víctor Fernández es una plantilla que tampoco va a poder o sea a no ser que se den muchas salidas que está encaminadas en un proyecto de más de, temporadas igual le puede frenar en cuanto a, a ver pues liga francesa no hace falta tanto está la liga francesa que no está saliendo, <laughs> sí, está saliendo bien, también, eso es. por cierto dice 00 algo que también ha definido muy bien a los equipos de, de Víctor eh, Fernández dice eh, a ver cómo gestiona una plantilla tan amplia acostumbrado a jugar con 13 o 14 jugadores yo creo que a él le interesan 20 y no más. Ha pasado siempre con, con sí. Víctor Fernández y puede ser una de las claves que, que le definan. Y ahí yo creo que va a ser también un tira y afloja entre el director eh, deportivo, pero yo creo que ahí sí que tiene, en la gestión de la plantilla, en la gestión del grupo, sí que tiene que prevalecer siempre la opinión de, de Víctor Fernández, porque por supuesto eh, ha gestionado plantillas muy buenas y, y que nos han llevado eh, al cielo. Y más allá de eso, lo que ha dicho Gonzalo Alba, creo recordar, ahora nos tenemos que olvidar de, del pasado, las leyendas no ganan en el presente, sino pues pues, que es un, es un partido que se juega en la memoria, ¿no? que es como el, el estadio favorito de todos nosotros. Pero, pero por supuesto ahora lo que importa es el presente y jugar ante el eh, español. Ahora, la ilusión es totalmente diferente. ¿Y tú crees que ante el español el Real Zaragoza va a ser valiente, va a salir a ganar solo por el hecho de que está Víctor Fernández en el banquillo representando al Real Zaragoza? Y Gonzalo, Gonzalo Alba, que... muy bien acompañado. Muy bien, acompañado, Muy bien a, acompañado a la cuenta de la anécdota que ha, que ha dicho Juan. ¿eh? ¿Sabes a lo que sabes a lo que va Víctor? Creo que si una ventaja tiene esto es que lo que hemos dicho antes, ¿no? que conocemos ya a Víctor, que sabemos el partido que va a plantear. Yo no he visto un partido defensivo de Víctor Fernández. No lo he visto. O sea, aunque el Zaragoza visitase el mejor campo de segunda división o uno de los campos más grandes, siempre ha querido morir matando. Siempre ¿sabes? ha querido, morir siempre. Matando, ha querido, sí. siempre. Y se ha perdido, ha perdido siempre. por detalles, ¿no? Y, y al final. Eso sí que es entender la categoría, eso sí que es entender el contexto es que de la categoría. Yo me niego ¿no a pensar, yo me niego a pensar que, que no se pueda ascender a primera división jugando bien en segunda. Es que me niego a pensar, igual es que soy yo también un, un romántico y que creo en, en un fútbol que no siempre sirve eh, en esta categoría. Pero yo, por ejemplo, veo a la Unión Deportiva Las Palmas y sube. Eh, la real y nos tenemos que remontar a, a un juego un poco más lejano. También sube a primera división jugando muy bien y surtiéndose de, de la cantera, que yo creo que es algo que también tiene que potenciar Víctor Fernández, aunque en eso pueda haber eh, opiniones eh, contrapuestas, ¿no? Si sobre si Víctor Fernández es un entrenador canterista o no. Recordábamos el otro día el caso del durante el Racing de Santander, donde hizo coincidir a, a nueve canteranos que ya estaban, eso sí, en dinámica de, de primer equipo. Y habláis de debuts, y yo creo que se, 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 se os pasó, que también hizo debutar a Marca Aguado y a Baselga en sí, Copa del Rey. en Copa Rey del Rey. En de Tarragona, un partido que se jugó por sí. la mañana, creo recordar. Sabad ¿sí? a las 12. Sábado a las 12, <laughs> a las 12 <laughs> sí, <a> las 12. <laughs> es verdad. <sí, risa> es un sí, horario de, de arribancé. Es eso, eso es total, total, total. Eh, Elibar suele ganar que... jugando bien, dice Coque de la Jungla, perdona. No, una pincelada de la pregunta que ha hecho antes Tarsak y de lo que habéis hablado de, de, de Cordero y de la posición en la que queda. Para mí queda mal, y queda mal, pero no porque ahora venga Víctor, también, por supuesto, ¿eh? pero no porque ahora venga Víctor y haya sido un, un segundo o tercer plato. Queda mal porque su apuesta no ha salido, pero no es que haya salido bien, es que ha salido muy mal, que era Julio Velázquez. ¿Por qué, porque qué en el primer momento? ¿Qué le hace a Cordero pensar que Julio Velázquez es un entrenador para el Real Zaragoza? ¿Es ventajista decirlo? Sí, y lo reconozco. Pero yo lo puse ayer en un tuit, es que. Solo por ver a Julio Velázquez, creo que no es un, no es un entrenador del, del estilo del Real Zaragoza. Yo creo que es un entrenador que no, no ha tenido nunca las, las cartas para decir: Este entrenador va a gustar en Zaragoza. Es que se sabía desde el primer momento lo que iba a pasar. Frenó la caída, eh, le ganó al líder y poquito más hizo. La segunda media hora con el español con un, con un jugador menos. O sea, que es que para mí Cordero ya queda mal solo por eso, fallar, por errar el. El ¿Hacia la izquierda? Sí, perfecto. Mírate, la mírate, sí la no, línea. Vale, vale. Porque es que ya sabes que, que al Mudena no, 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 no. Sopeña no, no, no. le gusta todo no, no. En nuestro programa menos esa línea verde. Entonces, es, entonces sí, que yo creo que, perdona, eh, con esto, o sea, Cordero falla en la elección del entrenador, que Víctor Fernández se ofrece. Y yo creo que ahí sí que tiene la sensación de que el hecho de que venga Víctor Fernández en a ese él momento le resta poder le resta papel, poder, y, le resta rol, poder sí. y el rol y, y no deja de ser verdad también hasta pero claro momento. al final has malgastado esa bala lo que decíamos el otro día no el Real Zaragoza durante un tiempo aplazando la destitución de Fran Escriba y de Julio Velázquez creía que estaba ganando tiempo y en el fondo lo estaba perdiendo claro y lo ha perdido totalmente y, y no solo tiempo yo creo que ha perdido las opciones de, de poder pelear al menos en lo que este año sí que era el objetivo claramente por eh, masa salarial no porque Víctor Fernández también, eh, era el primero que decía somos el presupuesto número 13, pero nos vamos a olvidar de eso y vamos a pelear por, por lo que es. Escriba sabía cuál era el objetivo real del Real Zaragoza. Julio Velázquez se creía que por no nombrarlo, eh, pues no iba eh, no iba a ocurrir o no iba a pasar nada. Es que se me ha quedado la palabra que estaba escuchando antes, vende humos de, sobre, de, sobre Velázquez. Yo no, no voy a decir que la ha pronunciado, pero es que para mí Velázquez es alto recilla de los entrenadores un sí, poco, ¿no? Porque sí. me parece ese perfil también sí, de no verdad. conectar. Es muy mucho más fácil, como decía Gonzalo, toro pasado. Que no ha funcionado, vale. Sí. Pero hay cuestiones de feeling, y, y yo creo que Velázquez nunca ha llegado a transmitir, a comunicar una sensación que yo, por ejemplo, con Escribá, sí que la tenía, que luego, pues, por circunstancias de del fútbol, ha salido sí. mal, se ha ido cayendo el equipo tal. Pero yo sí que creía en el mensaje de Escriba o que pudiera. Eso es lo que va a recuperar inmediatamente eh, Víctor Fernández con el Real Zaragoza. Y ya sabes que no me gusta mucho apuntarme los, los tantos, pero esto te lo puede decir Gonzalo Alba. Fuimos juntos a la a la rueda de prensa y, claro, luego, nos es, fuimos, y luego nos fuimos a, y luego nos fuimos a hacer el, el artículo, la pieza de, de la rueda de prensa. Y y a ella le metí algún palo, ¿no? Le dije que era un entrenador con más voz que discurso, porque es verdad que voz tiene, pero su discurso se pierde en los cerros de Úbeda. Y, y luego dije también, pues yo creo que era, no sé si alguna, un, una rueda de prensa homérica para decir de el coñazo que era. Entrenadores que, sí, que, que, sí. que yo en una presentación veo tan poco seguros de lo sí, que dice. Eso es, sí, sí. sí no porque no, lo mucho. dice Jorge Serrano muy bien, ¿eh? Y lo hemos comentado sí. y lo sí. conocerá muchas veces. Lo, y, no porque no y, sepa decir lo que, lo que va a decir, ¿eh? sino porque me pero, da la sensación de que realmente no, no se sé ve a sí mismo. sí y, no, y que no dice nada. O sea, yo creo que es un experto en hablar mucho sin decir nada. Eso, eso lo ha dicho también Fútbol, eh, Pablo Carreras, lo ha dicho también eh, Gonzalo Alba. Cuento en... rápidamente lo de sí, la sí, sí. del cuarte, que si no Venga. se lo había, El otro día dije que la solución para el Zaragoza era Alfredo Alba. Bueno, pues Alfredo Alba venció a David Navarro en su campo por 0-1 con el Club deportivo Cuarte. ¿Eh? Tiene su mérito y, y lo quiero decir en antena. Me lo ha dicho esta mañana Juan, sinceramente no, no... O sea, lo tenía pensado pero no me había acordado y además también me ha dicho... Cuéntalo que merece la pena. Oye, pues ahí está el mérito de que me entrenador que va a estar en Zaragoza pues mira, fue derrotado por, por Alfredo Alba, ¿eh? o sea que no es nada, no es moco de pavo, ¿eh? No sí, es lo mismo que Tarazona 0-1, que me parece que fue, si no fue el único, de los únicos partidos que perdió el Tarazona en esa temporada. Yo no sé qué tenemos que hacer para que venga Alfredo Alba a este programa, la verdad. Yo creo que va a acabar viniendo. Sí, seguro que va a acabar que, viniendo porque que... lo va a convencer. Sí, o sea, eso es. Ser. Mi padre no va a venir, pero el tuyo sí. Eso me, me... <laughs> lo, lo garantizo. Y a Néstor yo. Pérez también le va a Néstor Pérez un T3 en Teruel, ¿eh? Olé. Es que ganamos a los equipos. Hacía cosas. Y vosotros en la, en la zona baja de la tabla, pero que competíais bien ante los grandes, ¿no? Es. Muy bien. Eh, ¿Veis el playoff? Dice golazo Lazo 14. veis el y con opciones o no tenemos que pensar en eso. Yo creo que lo que hay que pensar es que primero hay que mirar de cerca para luego poder mirar de lejos. <laughs> que es otra frase otra de, de, de Víctor. Y no, es que estoy pensando también un poco las, las críticas, los comentarios que se leen sobre la llegada de Víctor Fernández. Nunca aparece una primera opción, porque parece que es un entrenador que no está en pues eso, en, en el fútbol de hoy, ¿no? Y seguramente es un entrenador el que no se ha acabado de sentir cómodo con los cinco cambios, con el fútbol del bar con, con tantas cosas. Externas que están rodeando últimamente al fútbol, ¿no? Y parece más que es un entrenador de, pues de su época gloriosa, de los 90, de principios de los 2000. ¿Qué pasa? Que un entrenador que solo está para entrenar a tu equipo. Que acabe llegando para volver a sacar la cara en un momento difícil. A mí, esa, esa parte más emotiva de un fútbol también en el que está todo eh, tan machacado, tan, tan trillado y en el que parece todo que queda del lado de la mercadotecnia, de, del, eh, de cuestiones mucho más eh, menos sentimentales, a mí me emociona. Claro. Y, y seguro que no soy el único. ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, Víctor Fernández ya nos ha ganado a muchos, tendrá sus detractores, podrá salir bien, podrá salir mal, pero yo creo, estoy convencido en que es una buena apuesta para esta. De Antes hemos hablado de los capítulos, de las aventuras que ha tenido el Real Zaragoza con, con Víctor Fernández en, en su banquillo en 91, 2006, 2018 y ahora el 11 de marzo de 2024. Un día que, eh, por supuesto, eh, será también especial en, en nuestra memoria por muchas cosas, pero también por el regreso de Víctor Fernández a esta nuestra romareda. Eh, y bueno, y nuestro pequeño homenaje, por supuesto, a las víctimas del, del 11 de, de marzo. Es. Que, no os sí. olvidemos que si este y, día tiene algo de malo es... Es esa, esa auténtica tragedia sí. que, que bueno, no, sí. no, la puedo, no puedo decir otra cosa que no sea pues una... Puta mierda que sí. hicieron. Por cierto, sí, ibas a decir no lo de, Calero, lo de, lo de, Juli, lo de Juli, Julián Calero no, Sí, no lo sabía, era policía durante esos años en parla sí. y sí. Hostia, el, el testimonio de cualquier persona que haya vivido esos momentos, pero claro, un policía que además tiene que eh, colaborar, tiene que trabajar ahí en eh, pues el, la asistencia a las víctimas, en la gestión de, de, de todo ese caos, que es un, es un puro caos y una pesadilla, eh, la situación y lo que le ha marcado también emocionalmente, lo que dice que, que le sigue, bueno, es que eso es un antes sí, sí. y un después en su vida, por supuesto, eh, ver eso. Roberto y te marca, Jiménez, el que estuvo aquí de portero eh, también, ha también contado estaba, que en estaba en los andenes, que, ¿no? Que, que perdió el, el que tren, menes, que vio cómo se perdió le iba. Es absolutamente la, increíble. La historia que hay detrás de esto es. Y todos increíble. nos acordaremos, además, lo decimos siempre, de dónde estábamos en ese momento de, de la historia, de las llamadas, de, de cómo te lo contaron la primera vez que te lo contaron. Todos los que tenemos ya una edad, yo creo que estos críos no se, no se acuerdan no, no de todo eso. Me he visto de Netflix, que hay del 11 Por cierto, y hay un libro espectacular de Manuel Javois, que es uno de nuestros referentes también eh, en cuanto a la literatura deportiva pero cuando se pone a escribir de, de otras cosas también es absolutamente espectacular y ahora se ha hecho precisamente una, una serie de, del inicio de eso ¿no? de, de cómo se proyectaron unos atentados de los que nunca querremos acordarnos. Eh, la, afición, de, de de, de a, a la afición Estamos faltos de referente. Cambio de rumbo y volvemos a Víctor Fernández. La afición estamos faltos de referentes y es casi imposible encontrar un referente como, como Víctor Fernández para el Real Zaragoza. Lo decíamos también con Luis Costa, futbolistas de su corte. De su cuerda, de su perfil, como Marca Aguado, como Tony Moya, como Michael Mesa, van a ser más Tony Moya, más Marca Aguado, más Michael Mesa que ningún otro. Y a mí, en el caso de Marca Aguado, sí que creo que podemos ver un cambio sí, de, de rostro absoluto. Todos. Yo creo que va a haber más mimbres que en, la, en su anterior regreso, para, sí. o sea, es una mejor plantilla mejores nombres y quizá te falta un punch como, como fue Luis Suárez en su segunda campaña capaz de marcar 20 goles Javi Pado, Pero también. sí, Javi Puado también fue una absoluta eh, novedad pero bueno, pues Aguado puede tener ese papel de guaras arriesgando más, es que al final eh, yo creo que todos firmamos que en vez de un 93 tenga un 88% de efectividad en el pase, pero que eso es que falle sea porque ha arriesgado Arrige. y porque ha generado casi de peligro Situaciones de, de ventaja Para sus compañeros Contra la Morivita Sin más lejos Yo creo que da un pase Que recibe Michael Mesa En la frontal del área Que luego no, no acaba bien Pero ya es el inicio De una acción más peligrosa Y yo creo que, que Vamos a recuperar eh, Bandas que va a intentar Recuperar a ciertos jugadores Hablamos aquí fuera La de Manu Vallejo Puede ser ese perfil Que buscó con Burgi eh, Y yo creo Y espero también Que no le vaya a pesar Que si un jugador de la cantera Está mejor que uno Del primer equipo Pues, pues que juegue no Y no hace falta poner nombres Porque a todos Se nos pueden ocurrir eh, que, es verdad que no es un entrenador que haya contado mucho Con la cantera, pero también la situación del Zaragoza En los 90 y en el 2008 era totalmente Diferente sí, claro. a la de su último regreso a esta etapa en segunda división Yo creo que puede arriesgar, igual no con los nombres Que todos pensamos, pero igual por ejemplo eh, Lo del Iso es brutal Es el momento, está en estado de trance sí. Hay que aprovechar hasta bien sí, A mí no Pablo me extrañaría que decía, me, lo decía ayer, eh, Park, Dani Marcen, me lo decía ayer Dani ayer Dani Marcén, que yo creo estaba por aquí Que suele firmar con Dani Peter Pan Me decía, hay que aprovechar el momento ya, de, de no. Adrián Adrián Liso está en estado de trance, absolutamente espectacular. Además, repitiendo golazos que eh, muchos futbolistas no llegan a marcar ni una sola vez en su carrera. Y, y Adrián Liso coleccionando tres y cuatro de la misma factura espectacular. Un jugador que tiene más piernas que el resto, veloz zurdo, tremendo. Y, y por supuesto a mí me gustó mucho el, el otro día el partido del Deportivo Aragón, porque fue el típico partido áspero. Hice la crónica, no sé si anoche o esta mañana, no sé cuándo la he publicado. Creo que la hice anoche, la he publicado esta mañana. Es que pasa una cosa muy graciosa en la Ciudad Deportiva, que es que en una misma mañana Pueden coincidir todas las estaciones. <laughs> o sea, puede haber lluvia, puede haber casi nieve, puede haber eh, sol. Y, y el partido también estuvo muy marcado por eso. Pero el, el equipo de, de Emilio Larraz es precisamente eso: un equipo con todas las letras, que se comporta como uno solo, que sabe sufrir en los peores momentos, como mostró ayer ante Lizarra, y que también tiene talento en las dos áreas. Porque aparece eh, Carlos Calavia para resolverlo todo con comparadas de, de valor gol. Claro, y luego, eh, por supuesto, Adrián Liso, eh, Marcos eh, Cuenca con un recurso suave casi de, de fútbol, Sara. La primera pisada parece que lo estropea todo... Y la segunda lo resuelve... Me gustó mucho también el partido de, de Fabio Conte... Un jugador en la zona del enganche... Le da un suave, paseto, elegante... Fuga, bueno, es que se le ve que es un... Voy a decir, una pequeña... Eh, yo me fijo mucho en las botas de, de los futbolistas... Se ve que Fabio Conte es un jugón... Solo por las botas que lleva... Unas Predator, la edición limitada que han hecho ahora... De, de esa lengüeta larga... Que recuerdan a las de Zidane, a las de Beckham, Blancas... Bueno, un futbolista tremendo... Y bueno, yo creo que Emilio Larraz algún día merecerá también... Por supuesto una oportunidad pero me decía también Dani Marcén Dani Peter Pan estos solo lo salvan de, los de casa y vale. no hay nadie más de casa que Víctor Fernández y volvió a marcar sola ¿no? que también después de la lesión y del, del momento complicado que, que ha tenido es una, sí. es una gran noticia para él. mira yo fíjate que creía y lo he hablado ahora fuera con, con Gonzalo también que yo creía que era el momento de la raz y de hecho lo de Víctor Fernández nos sorprendió porque aunque es un nombre que había sonado eh, no las teníamos todas con nosotros de que fuera una posibilidad real seguramente con la raz habría tenido más peso la cantera y más de que subieran más más jugadores en este tramo final de temporada, pero lo que seguro es que va a haber un mimo y un, y un ojo eh, eh, mucho más eh, cariñoso hacia la cantera, hacia la ciudad deportiva, que hacia la, la academia de Velázquez. Eh, sí, la academia de Velázquez la buena academia frase también, sí. sí así, así lo define. Ya cuando lo llama así te das cuenta de que, de que no lo va a contemplar como todos. Decía Coque de la Jungla, Víctor le toca volver a levantar a un equipo muerto. Otra vez ha sustituido a los dos peores entrenadores que he conocido yo en el Real si Zaragoza, comprar, ¿eh? pues Alcaraz y, y Julio Velázquez. Tremendo. Eh, por cierto, David Navarro es un habitual también de la ciudad deportiva, por tanto, conoce el talento que se planea, que se... Cuida y se mima, por supuesto, allí. Eh, a todos nos viene la, el nombre de, de Pablo Cortés, que, que ahora está lesionado, pero es como el niño bonito de la ciudad deportiva y aunque no juegue, todos los ojos se van sí, hacia el zurdo. Sí. Bueno, pues eh, Pablo Cortés, eh, el primero que, que lo miró para llevarlo al primer equipo también fue Víctor Fernández y eso no nos parece una casualidad. Eh, si os parece, vamos a preparar ahora eh, la siguiente rotación, porque si no el programa se, se nos escapa de, se nos de va, las tres horas. Le pediré a Miguel Ángel Galloso que se ponga un ratito en el, en el sitio de Aarón de Serrano para que esté a los mandos de la técnica y así hacemos también una rotación y, y siéntete libre para intervenir como y vale. cuando quieras y yo y creo que Jorge el Zaragoza del próximo domingo se va a parecer poco a lo que venimos viendo ¿eh? que es un equipo que va a asumir más riesgos <laughs> que tiene que asumir más riesgos pero que, que eso mirar, tiene a favor mirar de es que estaba, estaba <laughs> sí. repitiendo mensajes de ah, ¿me he visto esa rueda de prensa de Víctor Fernández al llegar ah, sí, sí, sí. a <laughs> bueno. Extremadura y yo creo que ya es una eh, una declaración de intenciones de lo que va a ser su Real Zaragoza y acabó siendo, Defensor de un fútbol que emocione. que emociona es a la gente. Que a la que a la gente. Es que yo defiendo el fútbol que emociona a la gente. Eso ¿no? es. Y, y también y, tiene otra que es eh, el Real Zaragoza tiene que soñar y yo quiero acompañar al Real Zaragoza. En ese sueño, sueño sí. Y además soñar en grande, lo ha dicho y también. Una en, cosa, en muchas no, ocasiones. Una cosa muy importante y es el apoyo de la Romaneda. El Zaragoza lleva sí, 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 mucho. ya luego. varias semanas jugando ya con el, con ese conocido run-run, ¿no? de ¿no? De, del entrenador, porque al final la gente no, no quería Velázquez en el, en el Zaragoza, como es, como es totalmente lógico, y este domingo creo que va a ser una, más que nunca, siempre ha sido una caldera, pero creo que esta vez va a ser más que nunca, porque la vuelta de Víctor va, va a llevar a la gente al campo, va Es que vamos a volver a, 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 al año de antes de la pandemia, de, de ganarle el Deportivo 3-1 y, y verte en primera división, de verte superior. Creo que eso con Víctor ha vuelto, está volviendo y lo vamos a ver lamentablemente quizás llegamos un poquito tarde para, para el, el playoff pero es la primera piedra para, para el camino hacia el ascenso para el Zaragoza que viene un Zaragoza que no se entiende sin Víctor Fernández si te parece vamos a repasar los artículos que hemos publicado en Sport Aragón estos días de, del regreso de, de Víctor Fernández y así preparamos la llegada con mucho flow de Rubén, Domingo, Miguel Gargantúa Televisión casi al completo falta el doble cero tenemos muchas ganas de que se pase por aquí también y Raúl Tello que hoy está eh, también aquí con, con nosotros si te parece eh, el artículo que se ha publicado ahora es simplemente el anuncio oficial. Hay otro que yo creo que eh, me parece, a mí, este, este me parece que, que es mejor, no hace falta. Puedes, como decimos siempre, pixelar el, el autor. Ese bienvenido a casa de Víctor Fernández. Eh, y bajamos un poquito y, y decíamos, ¿no? Eh, Víctor Fernández que se convierte, como decimos siempre, en el zaragocista que siempre vuelve y siempre queremos eh, que vuelva. Jorge, antes de darles paso, quería enseñarte una foto que ha subido a Vispa. Vale, métele. Fotón, eh. Va un poco... Ah, sí, fotón, fotón. De la fotón. De School. fotón, fotón. Sí, sí, sí. Espectacular. Sí, además la he visto hoy, eh, la he visto hoy porque la teníamos, sí, sí, la teníamos por ahí eh, y estaba a punto de, de ponerla en alguno de, de, de los artículos. Absolutamente espectacular. Sigue por aquí Jorge Serrano eh, en su versión de Andrés Calamaro. Eh, ha hecho un gran esfuerzo para venir por aquí con nosotros. Decíamos que el zaragocista. Mover sí, moverse, moverse, ¿no? <laughs> moverse, maños, moverse, ¿no? Moverse, maños, moverse. Para que nos veamos todos, mira, aquí te, que te puedes ver. Si estáis, si estáis eh, Almudena peña va a sufrir porque yo creo que en este ratico es imposible que no se vea la línea verde, pero. pero pero aún así felices Ahí. de que esté por aquí este crossover tan maravilloso que hemos preparado con Gargantúa Televisión. Rubén, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos los palmadas al viento. Un placer siempre estar por aquí y un placer siempre y agradecidos porque nos invitéis a pasar por aquí, para hablar de Real Zaragoza y en días importantes y momentos importantes como es el día de hoy, el día de ayer. Noticias eh, muy zaragocistas con la llegada de Víctor Fernández, así que bien. No sé si ilusionado creo que no es el término que toca todavía, uh -huh. aliviado y tranquilo sí. Más tranquilo. Sí. Yo creo que la, el momento de la ilusión llegará pues, cuando esta temporada se solvente de manera adecuada y ya empezamos a, empecemos a, a vislumbrar la, la 24-25. Queda mucho todavía para eso, acuñando algún término de Jorge Serrano que decía que cada vez en Zaragoza terminamos las temporadas antes. Sí, ¿vale? sí. Todavía queda, quedan jornadas, quedan puntos que por conseguir y pero bueno, una buena, una buena noticia. Eh, nosotros veníamos pidiendo. Mucho ADN Real Zaragoza en el Real Zaragoza, un club especial como el Real Zaragoza y la llegada de Víctor Fernández, pues lógicamente, si algo trae, es ADN Real Zaragoza. ¿no? Lo dice eh, Rubén Domingo Miguel, Gargantúa Televisión, Gargantúa TV Co., como dice también Keisio en sus directos, y estamos muy felices también de que nos acompañe por primera vez Raúl Tello. Raúl, muy buenas. Un placer, Jorge. Muchas ganas de tenerte por aquí y no hemos podido elegir mejor día que es el regreso de, de Víctor. Estaba Fernández. buscando el momento, el momento idóneo para venir. Un placer estar aquí con vosotros y conocer a los que me faltaban por conocer y ilusionados, ¿no? Por lo menos ilusionados y, y menos preocupados de lo que yo, por lo menos, estaba con la situación de Velázquez, porque. Creo que el equipo pues, había entrado en una dinámica que creo que no ganábamos a nadie. Entonces, eh, sabemos que los de abajo eh, estaban como estaban y nos iba a dar muchas oportunidades de pasar un año a lo mejor un poco más tranquilo, pero yo estaba preocupado porque la dinámica del equipo era bastante negativa y yo personalmente no sabía por dónde iba a salir esta situación. Llega tarde, lo habéis dicho ya, uh -huh. pero por lo menos llega, ¿no? Que es lo importante. Sí, es vital. Además, eh, lo decíamos el otro día, pero es que el mismo discurso puede servir para los partidos anteriores: para el duelo ante el Villarreal B, eh, Cartagena, Amorevieta y, y, y tantos otros. Un Real Zaragoza que no parecía un equipo herido, que parecía un equipo muerto. Y no hay nadie mejor para revivir a este cadáver que Víctor Fernández. Y además, si lo cuenta con nosotros Israel, Israel Benito, perdón, todavía mejor que mejor. Israel, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, eh, pues bueno. Como, como todos, ¿no? Aliviados, tranquilos. Eh, por fin la etapa Velázquez ha, ha tocado a su fin, que, que ya venía tocando desde hace eh, varias semanas. ¿Qué eh, te hace más ilusión, el regreso de Víctor o el fin de Velázquez? No, el, el regreso de Víctor sin ningún tipo de duda. Pero vamos, si encima se lleva a, a Julio Velázquez por delante, eh, dentro de que es una mala noticia que... Que Velázquez ha sido destituido porque la temporada habla de que el Real Zaragoza va como va. Al final la llegada de Víctor eh, es un soplo de aire fresco, una nueva eh, inyección de ilusión, porque bueno, al final, como ya venimos comentando desde hace varias semanas, Víctor es un tipo que tiene que estar en el Real Zaragoza. No sé si como entrenador, como director deportivo, como director general, es un tipo que tiene que estar en el Real Zaragoza porque sabe y conoce el Zaragoza de primera mano. Lo decíamos antes, es que es un tipo que antes de ser entrenador del Real Zaragoza y llevarnos al cielo de, de París, eh, buscaba el abrazo de Nino Arrua en las celebraciones, en los corners. ¿no? Eso lo define también como un gran zaragocista. Él, él vivió, por supuesto, en su primera época como entrenador, un Zaragoza en el que fuimos los mejores, en esa canción mítica de, de Loquillo que claramente estaba hablando de nosotros. Y, y, y luego, eh, en ese momento en el que el Real Zaragoza construye probablemente su proyecto más caro, más faraón, también llama a víctor fernández es en 2006 creo que es un año después de habernos llevado a europa cuando él sale del equipo había antes por cierto una declaración eh, maravillosa en los en el chat que se, que se me ha pasado en la que decía víctor fernández en una cita poco literal que agapito iglesias en el primer año le hizo caso que en el segundo no, no les dio ninguna y que había descubierto el mercado del fútbol eh, lo decíamos también antes no eh, los proyectos de víctor fernández siempre empiezan de una manera eh, muy ilusionante él en una de las fases de ese desarrollo nos lleva al Cenit, al mejor momento casi de nuestra historia, o de las últimas décadas siempre, pero da mucha pena recordar cómo acaban todos. Es un poco también Real Zaragoza, ¿no? Un poco ADN, ¿no? Lo veníamos diciendo. Al final es Real Zaragoza. La montaña rusa, ¿no? La montaña rusa y lo queremos tanto como, como, nos, hace, como nos hace sufrir. Ojalá, como decía también. Eduardo Doñate en el chat, Víctor Fernández haya llegado en esta su cuarta etapa para cerrar. para cerrar el círculo. ¿no? Yo creo que si hablamos de nombres zaragocistas que se merecen muchas cosas, como me viene a la cabeza Cristian Álvarez, ahora, ahora lesionado, ojalá vuelva pronto y, y vuelva fuerte. Eh, hablamos de Cristian como, como merecedor de, de ese de esa ser recuperación del lugar del Real Zaragoza de ese ascenso, joder, vamos a decirlo sí, que mira, ya, ya hay demasiada gente que no quiere decirlo y nosotros lo vamos a decir, ¿no? Pues Víctor Fernández probablemente eh, también se merezca ser el nombre que lleve al Real Zaragoza a, a, a Primera División, ¿no? El fútbol es complicado, los proyectos que también le tocó vivir a, a Víctor Fernández más allá del proyecto de La Recopa también venían un poco complicados. El último proyecto, el de la pandemia, pues viene con una complicación que, que es histórica a nivel mundial, como es la pandemia. Claro. Un proyecto que iba como un tiro hacia la primera división, como, como, como ascenso directo, ¿no? Ojalá. Ojalá. El año que viene se pueda hacer un proyecto bonito, donde se quede, se deje muy claro desde el principio y no haya tabúes de palabras ni de objetivos. Esta ciudad de fútbol, eh, lo único que tiene que que encontrar es el camino adecuado para devolver a esta ciudad y a esta maravillosa afición al lugar que se merece, que no es otro que, que la élite absoluta del fútbol. Lo dice Rubén Domingo Miguel, es gracioso. Yo me veo de aquí de, de repente, claro, se ve a, a Rubén que mide como 2.15 y que yo mido 1.25 aproximadamente. Entonces es gracioso también el, el contraste. Tenemos que eh, planear un equipo de fútbol para que se vea que somos perfiles de fútbol distintos, pero también muy complementarios, yo creo, en el juego. Alguna cosita, yo creo que tenemos por ahí entre bambalinas con Raúl Tello, con Miguel Ángel Galloso en la portería, Jorge Serrano como central, Gonzalo Alba marcando los goles que no ha marcado Sinambakis Israel Benito de mediocampista. Y... No, no es difícil, ¿eh? como marcar uno, y ya estoy dentro. Claro, claro, ya está centro, por eso te pedimos poco por si acaso no, no, no nos lo puedes ofrecer, <laughs> no nos puedes ofrecer mucho. En cualquier caso, eh, hablamos de, de Víctor Fernández, de ese ADN Real Zaragoza, de la identidad zaragocista perdida. Eh, ¿Dónde crees que es más importante que haya identidad de en el Real Zaragoza? ¿En el banquillo o en la estructura del club que un poco dirige, dirige los hilos de, de este equipo? A ver, lo importante es que haya, ¿no? Que haya, eso, eso creo que con la llegada de la nueva propiedad eh, nosotros hemos exigido que, que, que el equipo y el club necesitaba de Real Zaragoza cuando llega una propiedad tan de fuera y, y que no conoce realmente cómo es el club por dentro, porque pueden invertir dinero, pueden intentar eh, sacarnos de esta situación, eh, pero no saben realmente cómo es el Real Zaragoza. El Real Zaragoza lo sabe la gente que ha vivido el Real Zaragoza y los que vamos a la Romare y los que sabemos cómo, cómo funciona esto. Entonces... Yo partiendo de la base de que, de que Víctor es una, una buena incorporación para, para el cuerpo técnico, eh, a mí no me importaría en un futuro verlo más arriba, porque uh -huh. está claro que, que, quién es Víctor Fernández y, y lo que puede hacer Víctor Fernández en esta ciudad. Pero es un buen paso que, que hayan pensado en él creo que por lo menos a todos aquí nos ha cambiado la cara. ¿A todos? O sea, a todos. estábamos todos tristes yo, ya por... Yo, fíjate, he dormido eh, mucho menos en las últimas 48 horas y parece que he dormido mucho más que en las 48 anteriores, solo por lo feliz que soy, porque sacar noticias que de verdad ilusionan, pues, pues nos hacen yo, que no se tanto, que duermes poco, ¿no? Yo vengo de trabajar ahora y, y los lunes son, son lunes duros ir a trabajar, <laughs> pero creo que todos los zaragocistas que estábamos hoy trabajando estábamos con una sonrisa en la boca y eso ya por lo menos Víctor lo ha conseguido. Lo tenemos dentro del club, vamos a aprovecharlo como entrenador. Su momento como entrenador. Vamos a intentar, si intenta vamos a ver si intenta cerrar el círculo que, como dice el gran, el gran Jabat, cerrar ese círculo que, que en su día abrió pero no consiguió cerrar. Y, y ahora, pues luego en el futuro, Dios dirá, pero tener a Víctor Fernández en este Real Zaragoza, en este proyecto de Real Zaragoza día de hoy, es una bendición. Y, sí, y, y bueno, que, que Víctor viene con David Navarro y Eso permanece es. Javi Suárez, que más día zaragonesa en el cuerpo técnico Yo de Real se lo comentaba Zaragoza. lo de David Navarro, o sea, me parece. Una locura. El nombre, Perfecto. perfecto para que Víctor Fernández llegue al Real Zaragoza me parece nuevamente una muestra de la inteligencia de Víctor Fernández antes incluso de llegar tomar una decisión que va a ser clave que es muy humilde que en el fondo es humilde que es reconocer que hay a lo mejor aspectos a los que él no puede llegar y entonces aparece un tipo como David Navarro que llega precisamente a esos lugares a mí me parece que es no solo inteligente bueno y de hecho yo creo que la humildad es una forma de inteligencia entonces yo creo que Víctor Fernández que elija ese camino también es muy bueno ¿qué crees que le puede aportar David Navarro a, a Víctor Fernández. Bueno, al final es un conocimiento puro y duro del, del fútbol aragonés, del fútbol nacional, porque a la sociedad deportiva de Tarazona, Pues no deja de, de ascender la de tercera división. Al final eh, a mí. De verdad que me apetecía que, que el cuerpo técnico estuviera formado por gente por gente de Aragón, que supiera sobre todo qué significa el Real Zaragoza para todos y cada uno de nosotros, para una ciudad, porque al final, como dice Rubén, es una ciudad que vive por y para el fútbol en, en muchos de sus ámbitos. Y de verdad tengo muchísimas ganas de ver por fin eh, con un entrenador que no sé si propondrá más o menos fútbol, pero sí que nos asegura que su equipo va a ser un equipo rápido, vertical, que va a querer la pelota o por lo menos que no la va a desechar. Eh, por fin, ¿no? porque al final hemos tenido a Fran Escriba y a Julio Velázquez, que la última de sus máximas era, era tener el balón. Y, y creo que el Real Zaragoza tiene equipo para ello y tiene equipo para, para ser más vertical y, y más propositivo de lo que ha sido hasta ahora. Dice Eduardo Doñate, ojo, ojo, que sea Víctor, ahora tal y como está el club, le dejan, puede ser el principio de una gran, pon tú lo que quieras. Te podemos preguntar a la gente que tenemos por aquí, ¿qué diría? Eh, de una gran ilusión, diría a lo mejor a Gonzalo Alba, que lo tenemos ahí a los mandos de. No sé si vas a ver enfocarse a la cámara, yo creo que sí. Sí, pero, vos... pero es que antes tengo un vídeo preparado, ¿has visto? Pues, sí, pues ya eso, ya, ya, me gusta. Yo ya ya... Es un técnico espectacular, Gonzalo Alba. No, 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 Una locura. Te voy a poner un vídeo, es que, es que es muy gracioso. lo voy a poner, que es un vídeo, a ver, es, por poner en, en contexto. Muy bien. Eh, cuando llega Belardo a Gijón, sí. por su <laughs> enésima etapa, sí, sí, sí. De, ah. ya estoy aquí otra vez. Pues os va a poner lo ha hecho a Bispaar, como, como no. En la misma cuenta de siempre que nos saca a todos o una sea, sonrisa y además de, de las de verdad. y Alguna lágrima, ¿eh? Y alguna, y alguna la, la emoción. Sí, ¿eh? sí, sí, yo a veces eso. no sé qué es peor sí, cuando, sí, juega sí. cuando juega la risa o cuando juega los llantos. Es buenísimo siempre, pero eso es increíble. Pues os lo, os lo voy a pinchar, son 10 segunditos, ¿vale? Venga. ¿Qué tal? Qué buenas. Muy buenas. Aquí estamos otra vez. <risa> <risa> nos es con, la, con la cara de Víctor Fernández con la cara de Víctor Fernández en el, es muy bueno ¿eh? sí, es muy buena, nah, es muy increíble, increíble, la avispa Almogaba siempre recomendamos a, a toda la gente que nos siga a nosotros, que le siga por supuesto también a él y, y la verdad es que por supuesto tiene una legión de, de fans como, como se merece por todo el talento que tiene y por todo lo que hace, hablábamos de, de la figura de, de David Navarro, de la humildad que supone para Víctor Fernández, todo eso, pero yo creo que tenemos que poner también eh, el foco sobre los futbolistas, porque este juego es de, de los jugadores y a lo mejor los futbolistas que parecían tan malos anteayer van a parecer totalmente distintos, sobre todo porque tiene un entrenador que no les va a encorsetar tanto, un entrenador que les va a decir por favor arriesga que yo vivo también de eso. Absolutamente, Jorge, eh, tú has hablado aquí muchísimas veces eh, del talento. Con la llegada de Víctor Fernández a los jugadores se les acaban las excusas, entre comillas. Víctor Fernández es un entrenador mucho más de, de jugadores, mucho más de talento en jugadores que de sistemas. Eh, y ahora los jugadores tienen que mostrarnos el talento que, que realmente tienen si lo tienen. Nosotros hemos estado muy convencidos, digo nosotros, ya uno a palmadas y a, a garantúa, como no podía ser de otra manera. Nosotros hemos abogado muchísimas veces desde el inicio de, del talento que se le presuponía a esta plantilla, de estos jugadores. Ahora es el momento porque no va a haber no va a haber excusa, no. Eh, insisto en un entrenador que llega, que es Víctor Fernández, donde no lo vamos a descubrir nosotros ni muchísimo menos. Aboga por el fútbol de talento, por los futbolistas de talento, mucho más antes por eso que por el orden. Él elige, Víctor elige los jugadores que le pueden dar talento en el campo y a partir de ahí los ubica de la mejor manera posible. ¿Vale? Uh -huh. Entonces es el momento de, del talento y sobre todo has utilizado una palabra con la que llevamos gran parte de esta temporada, ¿no? el encorsetamiento. Eh, Víctor Fernández eh, va, va a quitarles desde mañana ya eh, ese corsé y también, lógicamente, Víctor Fernández tiene la obligación para sacar esto adelante de recuperar a muchos jugadores. Y, y me da la sensación, y lo hablaba con, con Gonzalo y con Jorge Serrano, que uno de los primeros que va a pretender recuperar es Manu Vallejo. Creo que Víctor Fernández va a intentar recuperar a Manu Vallejo. Es un perfil de jugador... Víctor Fernández también es un, un entrenador de, de galones, ¿no? Manu Vallejo ha jugado en la élite, Primera División, Champions League. Es un perfil de jugador, recordad cuando vino la última etapa, cuánto mal dio hasta que vino Burgui para un perfil banda, dirvelador, Yo creo que Manu Vallejo va a ser uno de los que primero eh, intente recuperar. Que lo consiga, no el tiempo Y Que luego va a haber cambio de roles, ¿no? Habrá jugadores que ahora a día de hoy son titularísimos Eso y sí con, la llegada, con la llegada de un nuevo entrenador van a pasar a un segundo plano. Y otros que ahora están en segundo plano, pues tienen que dar un paso adelante y con la ayuda de Víctor ser importantes en este Real Zaragoza. Yo creo que de inicio todos o, o el 90% de la gente eh, pensábamos que esto era una buena plantilla y yo sigo pensando que esto es una buena plantilla. Habrá que revertir la situación de la forma que, que habrá que, que revertirla, pero yo creo que no es una plantilla para estar en la situación en la que estamos. Que hay jugadores que no, que no han rendido, que haya apuestas de cordero que han salido mal, está claro, pero yo creo que hay jugadores que tienen mucho más potencial dentro y que simplemente hay que tocar ese botoncito para que empiecen a dar ese rendimiento. Yo espero verlo en, en algún otro. Él sabe que... Que yo con Manu Vallejo siempre ha habido Lo he estado esperando, lo he estado esperando Llega un momento que ya dejas de esperarlo Porque ves que además el jugador no está cómodo Cuando sale con el Real Zaragoza Pero yo creo que es un jugador que, que, que Víctor Fernández Debería de empezar a recuperar A él y a otros tantos que, que tiene el Real Zaragoza En la plantilla en el top 3 de los futbolistas a los que crees que, que víctor Fernández puede recuperar Israel benito que suele hacer el uno por uno de vez en cuando le voy a liberar de, de esa carga eso aunque es sea más, más, más complicado yo generalmente hago las crónicas pero eh, podemos de vez en cuando intercambiar un poco eh, papeles para que no te desgastes poniéndole suspensos <laughs> a los futbolistas de, del real zaragoza eso ya va a cambiar, ¿En, va a cambiar ¿en, en quién crees que puede cambiar más con la llegada de víctor el top 1 Tony moya Creo que va, lo hemos hablado fuera, eh, creo que va a ser el Eguaras, eh, de, de Víctor en esta ojalá, nueva etapa. Ojalá, eh, Me jútbol... encanta Israel Benito, sí, eh, lo tengo que decir, no la primera vez que lo digo. Sí, sí, sí. Perdona que hostia. te he cortado. <laughs> es bueno. la hostia, no la eh, Un tipo con, como dice Rubén Galones, que sabe lo que subir a primera y un tipo que se la ha visto desde el primer momento encorsetado. Eh, venimos hablando de que no le favorece nada jugar eh, a la misma altura que marca Aguado y yo precisamente creo que va a elegir potenciar en este caso o impulsar más el fútbol de Tony Moya que el de Mark. Y ¿Como pivote posicional? Como pivote pos posicional o como timón del, mm. del equipo en general. no Creo que si se va a decantar por alguien va a ser por Tony Moya y de verdad que tengo muchas ganas porque fue uno de los fichajes que más me ilusionó y creo que nos podemos meter en esa, en esa con la mayoría de, de, de la afición. Eh, que es un tipo eh, con un fútbol que para nada eh, el que ha demostrado aquí en Zaragoza ha estado a la altura del que mostró en Razo. ¿Y qué lugar creéis que va a tener, por cierto? Eh, Víctor Fernández en la planificación de la plantilla futura. Eh, lo decíamos antes, ¿vosotros creéis que a medida que asciende el poder de Víctor Fernández puede disminuir el de Juan Carlos Cordero? Absolutamente. La dimensión de Víctor Fernández es tan amplia que... ¿Y por eso no lo ficha en noviembre? Probablemente. En un fútbol tan de egos, tan de escudos, tan de esas, esas cosas que los que nos gusta el fútbol de los 90, que antes Luis Costa hablaba de, del fútbol de los 90, yo creo que han primado más las decisiones en las direcciones del Real Zaragoza este año, general y, y deportiva, han primado más las decisiones por cuestiones propias del puesto de cada uno que por, por lo que tenía que ser, que es ni más ni menos que, que el Real Zaragoza. Y creo que eso intentando cubrirse del foco, lo que ha sucedido es que se han puesto en el foco, uh -huh. porque el paso del tiempo sin tomar decisiones que, que eran absolutamente evidentes, lo que ha hecho es poner en el foco tanto a la dirección deportiva, Juan Carlos Cordero, como a la dirección general, eh, Raúl Sanjeí. Decías eh, qué poder va a tener Víctor Fernández a la hora de constituir la plantilla de, del año que viene. Yo creo que Víctor Fernández no tiene un conocimiento exhaustivo del mercado. Como sí que puede tener Juan Carlos Cordero, pero creo que Víctor Fernández va a tomar la decisión definitiva de, del quién en cada posición a cubrir y en cada necesidad. Cordero a dará cubrir. una lista a lo mejor. Correcto. Y Víctor Fernández le va a apretar como ser. tiene que ser y le va a exigir como tiene que ser a Juan Carlos Cordero. Y le volverá a llamar. Además, Víctor Fernández volverá a llamar para convencer al futbolista, como ya hizo en el, en el verano en el que nos quedamos. Más cerca que nunca seguramente de, de irnos de este infierno que es la segunda eh, división. Eh, me has dicho, Israel Benito, eh, top 1, pero ¿tienes top 2? Eh, Manu Vallejo, porque creo que es un perfil de... No te voy a decir cómo le llaman, eh, eh, digamos, <laughs> entre, entre bambalinas a, a Manu Vallejo, pero... pero Y creo que otro futbolista que puede recuperar es Germán Valera. Eh, es cierto que tiene un debe enorme, que es, como venimos comentando es la toma de decisiones, pero es un futbolista de banda muy vertical, que yo creo que para el fútbol que puede o quiere eh, practicar eh, Víctor Fernández, sí que puede venirle bien al Real Zaragoza. Eh, creo de primeras que el Real Zaragoza va a volver a jugar con extremos y que, eh, no sé si es mucho triple, pero de primeras sea el Mollejo y Valera. Eh, puedo equivocarme en, en esto, obviamente, pero creo que si por algo va a optar va a ser por jugadores de banda, por fuera, volver a la defensa de cuatro, como, como todos más o menos intuimos pero con Mollejo y con Valera en las bandas. Eh, hablamos ya de sistemas, de, de dibujos, es verdad, de lo que decía antes también eh, Rubén, ¿no? que a Víctor Fernández eh, le interesan lo, los sistemas eh, para hacer coincidir a los buenos, ¿no? para que los, los buenos jueguen todos juntos. Lo dijo también en esa primera rueda de prensa en la que conmigo también, como decíamos antes, el decorado y la escena de, del Real Zaragoza, cuando este era todavía un equipo más cadavérico del que parece ahora mismo. Pero si tuvieras que juntarlos tú, Raúl, tello en un esquema, en un sistema, también en un dibujo, ¿lo tienes claro? Yo lo tengo muy claro la cuestión es que no sé si, si entra en la cabeza de víctor o, o atrás no. ¿Sí? Sí. yo es que el esquema que veo para este real zaragoza es el rombo ese a mí es el que más me gusta eh, creo que el equipo está hecho para jugar en rombo este año creo que no lo hemos visto lo hemos visto muy pocos minutos al principio con escriba pero no sé si lo vamos a ver tengo hay, dudas. Hay un vídeo por ahí, se lo voy a pedir a Aaron Serrano mientras tanto. Por cierto, nos ha dicho Luis Costa que David Navarro era un loco absoluto de, del rombo, que incluso daba charlas y ponencias de eso. Pero, Pero hay un vídeo de As en el que Víctor Fernández explica las claves de del sistema de, del rombo la, las, los vicios y las virtudes también de, de ese dibujo haciendo por cierto el guiño que siempre hacemos siempre, en ese programa el programa perdón a, a Casey antes ha dicho una, una frase muy buena Raúl Tello que le pide precisamente a Víctor Fernández que sea como Casey o, y que se atreva a cerrar el círculo y a terminar su obra inacabada vamos a ver si lo, lo encontramos lo tienes por allá pues lo, lo tengo ya lo tengo ya os lo pincho venga No, la elección del, del sistema siempre responde a, a las características físico-técnicas físico de los jugadores que tú diriges, que tú entrenas. Eh, es un sistema muy antiguo y muy utilizado, sobre todo en los países sudamericanos, especialmente en Argentina, Uruguay, donde existe la clásica figura del enganche, una distribución en rombo en el medio campo, con cuatro en el fondo y dos atacantes. Entonces, tenemos los jugadores adecuados para jugar ese sistema y esa es la razón aunque soy los que defienden siempre que eh, la táctica llega hasta donde llegan las, las posibilidades técnicas de, de los futbolistas. Hay un reparto de espacios, hay un reparto de esfuerzos, pero al final es hasta donde llega la calidad técnica de los jugadores. Yo creo que eh, los sistemas también tienen su, su momento, su, su estado de, de moda. Eh, mmm, hubo un momento que parece que después de hace dos mundiales que se había instalado jugar con tres centrales o cinco atrás, eh, ...después todo el mundo empezó a utilizar... ...un poco la, la, la famosa escuela de, de Johan Cruz ...con tres en el medio, tres atacantes... ...también depende mucho de, de las modas... ...y de los resultados de grandes campeonatos... Eh, ...en este caso yo creo que es, los sistemas nunca pasan... Eh, ...nunca pasa su momento, insisto... Eh, ...todos los sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes... Y, ...y lo importante, vuelvo a repetir... ...no es la cuestión numérica o la cuestión de dibujo... Todo se modifica desde el momento que la pelota se pone en movimiento. ¿no? Es un punto de partida que sirve como referencia a la prensa, a la afición, a los propios jugadores, pero eh, a partir de ahí eh, ejecutarlo supone variaciones permanentes en, en la posición de los jugadores con el rombo las grandes virtudes mmm, eres muy fuerte por dentro en el juego interior es fuerte por dentro eh, normalmente en el rombo no hay lógicamente especialistas de banda eh, eh, los mediocampistas están están muy metidos eh, Existe una mayor responsabilidad en la amplitud con los laterales y y con los dos puntas con uno de los dos puntas eh es un es un sistema que te permite ser dominante si tienes jugadores en el mediocampo que de, son capaces de de conservar el balón y y hacerlo oscular al equipo rival de un lado a otro. Y es un sistema también que eh, a priori te permite presionar alto porque tienes dos delanteros y en función de las características de esos delanteros, pues la presión puede ser mucho más puede ser mucho más efectiva. Pero lógicamente también tiene sus grandes inconvenientes. Y, pues cuando no tienes la pelota Conceptos claros los que maneja también ahí Víctor Fernández, hablando de, del juego interior, algo que por supuesto ha brillado por su ausencia en este Real Zaragoza, también de la presión tras pérdida de ser agresivo también eh, sin balón y de la pelota, el centro de este juego, y a veces se nos olvida, con Víctor Fernández eso no va a volver a pasar. Innegociable, ¿no? Lo de tener el balón de, del Real Zaragoza de, de Víctor Fernández, ¿no? tenemos ganas, tenemos ganas de que la verdad es que hemos pasado de la desgana de ver al Real Zaragoza sí, y es, es así eh, y nos duele mucho sí, sí, sí. nos duele mucho que sea así porque porque queremos todos absolutamente que los que los que amamos este deporte y este y este fútbol Vamos al Real Zaragoza, ¿no? Pero la realidad es que suponía cierta desgana en ocasiones para intentar ver un partido del Real Zaragoza en las últimas semanas, ¿no? Y hemos pasado a tener unas ganas increíbles de vivir un partido que alguien me dirá... ¿Y qué partido viene? Claro, un Real Zaragoza español, un partido de primera división. Que alguien dirá, llevas 11 años en segunda división, es un partido de segunda división. Vale, el que no quiera entenderlo, pues que no lo quiera entender. Pero para mí, y volviendo a ese fútbol de los 90, un Real Zaragoza español es un, es un, es un partido de, de primera división, ¿no? Es pronto para ver, ya, ya lo hablábamos en la, en la última llegada de Víctor Fernández al Real Zaragoza. A priori es pronto para ver muchas cosas y muchos cambios, pero estamos convencidos de que ya vamos a verlas como la vimos en su momento, ¿no? Hablábamos de, de sistemas 4-4-2. No sé yo el rombo, no sé si yo veo un 4-3-3 y hablaba también Israel Benito de los jugadores a recuperar y no quiero que se me olvide un nombre que no es un jugador a recuperar, pero sí que creo que es un jugador que Víctor Fernández debe y va a potenciar al máximo. Y es un jugador por el que tú y yo sentimos debilidad. El 11, Michael Mesa. Sí, yo no descarto que Michael Mesa lo aleje teóricamente inicialmente del área para venir un poco a zona de centro del campo con tres centrocampistas por dentro. Y Michael Mesa, lo hablaba con Tello esta mañana, un jugador que tiene un perfil menos asociativo y más conductor. Su rol se potencie a partir de ahí en lugar de combinar donde cuando quiere ser combinativo nos desespera un poco uh -huh. vale tiene que girar que tiene la capacidad de girar rápido y conducir conducir y ser vertical en la conducción y dividir cuando cuando la jugada te lo te lo requiere o jugar yo creo, a los toques ¿eh? muchas veces yo creo que yo creo que Michael Mesa tiene que recibir en zona porque no olvidemos que, que, que el fútbol de y el equipo de Víctor Fernández entendió muy bien en su en su última llegada era un equipo muy vertical más vertical que combinativo, y más físico que, que, que de supertalento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El talento siempre está con Víctor Fernández, ¿eh? no voy a ser yo quien quien lo niegue. Y creo que Michael Mesa. Es el jugador a... Y Víctor es un tío súper inteligente y creo que ya sabe de hace tiempo que, que el jugador a potenciar y en cuanto a basar el fútbol de, de ataque que vamos a ver sin duda del Real Zaragoza, muchas de las cosas pasan por el 11. Yo también lo creo. Eh, Michael Mesa... Sí, pero se... Una cosilla, yo por ejemplo, en el tema de Michael Mesa, ¿nos da la impresión que lo poco que, que genera el Real Zaragoza obliga a Michael Mesa a amasar mucho balón y a querer eh, que sea él? ¿no? El pronunciador un poco del juego, de, de intentar buscar… Yo creo que ese no es el rol de Mesa. El rol de Mesa tiene que ser eh, llegada desde segunda, desde segunda línea, eh, pases cortos, zancada, 6, 7, metros, que es lo que tiene. El otro día en Valladolid, y hay poco rescatable o nada, tiene 2, 3… Eh, sí, una jugada de izquierda a de derecha. Eso es, eh, al final. Pero yo creo que es que el propio Michael Mesa se ha creído que, que es el que tiene muchas veces que, que mover al equipo y no es así, no es así. Tal cual. Tal no es cual. así. Uh -huh. Tiene que ser. El... Y eso lo tiene que entender. Y Víctor es listo. Y está claro que le va a quitar ese rol por completo. Se lo va a dar a jugadores como Tony Moya y otros que hay en el equipo que tienen que aceptar ese rol. Y dejar a Michael Mesa libre. Que menos mal que tenemos a Michael Mesa. Pero hay que intentar buscar a ese Michael Mesa de las cinco primeras jornadas. Un futbolista que además sepa camuflarse, llegar en el momento de la verdad, porque el público vino, vino con el quiero y Michael Mesa con el puedo. Yo creo que eso también se nota mucho en este Real eh, Zaragoza, y yo creo que sí que le va a potenciar Víctor Fernández. Eh, de hecho, en los casos de la historia en los que el Real Zaragoza ha tenido que eh, hacer la llamada de socorro que siempre hace con Víctor Fernández, los mejores futbolistas en los dos o tres partidos siguientes siempre han brillado. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, el partido ante el Extremadura con Popo, con Pombo y Papu Eso me parece que, que ahí vuelven a ser los, los jugadores que, que todos esperábamos que fueran en ese momento muy concreto. Lo son también otros jugadores especiales la temporada siguiente, que se define, por supuesto, a través de, de, los, gore, de los goles y de la carrera también inagotable de, de Luis Suárez. Pero es que antes estaba Pablo Aymar, estaba Andrés D Alessandro, estaba Diego Milito, futbolistas a los que hacía brillar y no vamos a tirar más para atrás porque nos salen muchos nombres, con Nayin, con Aragón, con Poyet, con Pardeza, con, pa, con Paquete Higuera y tantos otros. ¿Cuánto talento, eh? Sí, Había, y claro, es que hay, y, y junto, y, y además <laughs> en, el, en el de… Bueno, el de, lo de la ¿Quién recopas, defendía ahí? Eso es, lo de la recopa es increíble. ¿Quién defendía en ese medio campo? Cáceres, Xavi Aguado… Eso es, con, siempre hay algo Sí, fiel, sí ya barrían, pero yo digo en el medio del campo, ¿no? campo de Aragón. Yo creo, no sé cuántos balones en su vida habrá robado en, Santiago, Santiago Más eh. en llegada que cualquier otra cosa. Y Nayim, el guardián del talento, lo dijo el otro día Jesús Eva, nunca ha visto a nadie, un mago con su talento. De cuando recuperan, perdona Jorge, cuando les hacen la pregunta de… Oye, con todos los jugadores que has jugado, quién es el jugador de más talento que te ha sorprendido? Najin sí. sale muchísimas veces. Sí. Por algo fue el primer español en la historia de la Premier. De la Premier, ya sabía yo que iba a ser por ahí. <laughs> En una <laughs> Premier que no era esta Premier, No. ¿eh? no, no, es no una es, Premier porque menos. vino un sí. Najin con mucho carácter, sí. ¿vale? El fútbol en general necesita, aparte de buenos pies, aparte, necesita buenos futbolistas. Claro. Y el buen futbolista es el que tiene muchas cosas más allá de golpear un balón, que hay que hacerlo. Hay que tener carácter, hay que tener liderazgo, hay que asumir el rol, hay que hacer mejor a tu compañero, hay que dar un pase como hay que darlo. Eso es ser un buen futbolista. Estamos hablando muchas veces de futbolistas de buen pie, futbolistas. No, no. Futbolistas buenos. Y futbolistas malos. No hay más. Y que, ojo, quedó claro que, que lo de Nayim contra el Arsenal no fue casualidad. Eso eh. Es que Jesús Seba admitió que entrenamiento a entrenamiento lo intentaba lo, lo practicaba. Y, y practicaba sí, sí. tiros desde el centro del campo hasta que al final eh, pues salió cuando salió, ¿no? Que fue sí. en, en el día de a la hora H. Sí, además también coincidió con, con Siman que si Exacto. tenía algún defecto es que a veces eh, salía más de la cuenta, ¿no? Sí. Lo vimos también en un gol célebre que le marcó eh, Ronaldinho en la Copa del Mundo de, de 2002, en otro lanzamiento en, la que, en el que. Eh, en encuentra la escuadra eh, un, un rival de, de David Siman. además lo decíamos el otro día con, con Jesús Seba, ¿no? una premier que se parecía más al rugby casi que al fútbol. Sí. Y ahí aparece el talento de Nayim que se hizo, por supuesto, inolvidable con el Real Zaragoza, tirando demasiado de nostalgia. Tenemos que empezar a no. pensar en el presente porque si no vamos a levantar demasiado las expectativas. Eh, ¿Qué Real Zaragoza esperas ante ante el español? Pues bueno, un, un Zaragoza con cuatro defensas de primeras. Yo creo que va a alinear un 4-3-3 con jugadores de banda, eh, más propositivo de lo que viene siendo en las últimas semanas, pero sobre todo más vertical y con más personalidad, ¿no? Que yo creo que es algo que le veníamos achacando al Real Zaragoza, que no había un ramalazo de personalidad de ninguno de los 11 futbolistas del once. Yo creo que de primeras eh, todos venís hablando de, de Michael Mesa. Al final es cierto que el Real Zaragoza le pide que, que gire el equipo, que tenga peso en la construcción... Pero es que luego tiene que llegar también a rematarlas, porque si no mete él, no mete nadie, ¿no? Entonces, me parece que yo creo que, que Víctor Fernández. Sobre todo va a simplificar el rol de Michael Mesa y le va a decir, tú estás para esto, para esto y para esto. ¿no? ¿no? Exactamente. Claro. Eh, va a descargarle de peso, de responsabilidad. Una responsabilidad que deberían haber tomado otros. Y que por el derrotero que ha ido la, la temporada de Zaragoza se ha visto obligado también a, a tomar él. Por mucho que lleve un mes eh, más flojo de, de, de lo habitual. Pero sí que es cierto que espero un Real Zaragoza, sobre todo valiente, ¿no? Porque con Julio Velázquez realmente eh, a todos nos daba pereza ver al ver al Real Zaragoza y hoy todos estamos deseando que llegue el domingo para, para volver a verlo ¿no? y al final no dejan de ser los once mismos que el otro día eh, perdieron en Valladolid pero mentalmente el equipo yo creo que con Víctor Fernández va a dar un giro radical y va a aparecer otro y esos sí, futbolistas sí, sí. también eh, lo pueden llegar a, a aparecer eh, decíamos Víctor Fernández también David Navarro defensores de un fútbol valiente ahí hay una paradoja pero es verdad que, que lo son de un fútbol atrevido además que no tiene que ver solo con la posesión y hablaba antes de, del peso de los llegadores. También sí. en todas las etapas de, del Real Zaragoza de Víctor Fernández, él siempre ha potenciado el gol de segunda línea. Él no descubrió, pero hizo absolutamente importantísimo, por ejemplo, a Raúl Guti imagínate lo que hubiese sido eh, cerrar la, la historia más bonita jamás contada no con víctor no, fernández no descarto que, hayas, que sé que en esa que, habrá una reunión, sí. o, que no haya salido ese nombre ya de cada claro, año que viene ¿eh? seguro todos convencido. somos del elche eh, Ojalá. Para todos que somos Hacienda, del elche sí. eh, y, y pueda facilitar sí. un poco esa llegada de raúl y, guti y, y, y para de, que se queden a ver mejor sí también también, y, también que, que la bautizamos la con esos 50 minutos más largos de la historia del fútbol que todavía a día de hoy seguimos sí. recordando sí 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 fíjate es que lo, lo del zaragocismo y la nostalgia aunque sea de la misma temporada es un va a y es un fenómeno también absolutamente eh, recurrente. Mm, hablábamos también de, del lugar de Juan Carlos Cordero y, por supuesto, de, de Raúl Y Se le ha hecho antes, creo, que a Gonzalo Alba y a Miguel Ángel Galloso. Como soy poco original, os la voy a repetir también a, a vosotros y me contestáis como queráis y como podáis. ¿Quién creéis que queda peor parado en este movimiento en el regreso de, de Víctor Fernández? Si eh, Raúl Sánchez o Juan Carlos Cordero. Yo creo que Juan Carlos Cordero, así a bote pronto y de manera rápida, Juan Carlos Cordero. Eh, porque no es. Eh, no tengo la información absoluta, ¿no? Pero, pero creo que no es el nombre de Juan Carlos Cordero, ¿vale? La llegada de Víctor Fernández. Creo que. Eh, pone en evidencia más todavía la decisión de traer a julio velázquez y, no, y de no apostar de manera fiel por, una, por un entrenador eh, acorde a la categoría de, del real zaragoza porque demuestra que, que sigue sin entender el, el, el escudo no y la importancia en el fútbol de, de tener iconos dentro de una plantilla, dentro de un vestuario. ya no lo entendió con, con la salida y con la y con cómo se produció la salida el año pasado de Alberto Zapater, ¿vale? Hay que decirlo, ¿vale? No entendió no lo entendió y, y yo creo que quien más señalado queda es, es Julio Velázquez con... O sea, perdón, Juan Carlos Juan. Cordero con la llegada de, de, de Víctor Fernández. Porque pone muchísimo más en evidencia la cadena de errores que, que ha cometido, principalmente con los tiempos y las elecciones en el banquillo. ¿Quién, lo ha, hecho peor? En el banquillo. ¿Quién lo ha hecho peor, papá o mamá? Este. Eh... Pff. No son nuestros padres. Entonces. No, no. Por suerte. No. Por suerte. Eh, a ver, Juan Carlos Cordero, pero yo simplemente te lo voy a decir por el, por el simple hecho de que si de verdad, como parece ser que estaba la opción en noviembre de Víctor Fernández y esa decisión de que no venga Víctor Fernández en noviembre la toma Juan Carlos Cordero, creo que tiene muchísima responsabilidad. Porque decir que no a Víctor Fernández en noviembre me parece un error absoluto. Y sobre todo, perdona Raúl, estábamos a tiempo de todo, ¿eh? Decir que no a Víctor Fernández. Para, para que, que llegue Velázquez. Julio Velázquez. Sí, pero si, si, ves, si me dices yo ya que dejo no a Julio, ya, ya es la decisión de decirle no a Víctor Fernández. Pero, pero no si tú dices que no a Víctor Fernández porque llega a Rubí, por ejemplo, pues bueno, se puede comprender más. No, Pero para que llegue Julio Velázquez, pues entonces afea muchísimo más el no a Víctor Fernández. Israel Benito. Eh, bueno, yo aquí tengo la opinión dividida. Al final, eh, San Gey está demostrando en Zaragoza lo que ya había demostrado en Londres, en el Arsenal y en Barcelona con el FC Club Barcelona que le cuesta un mundo hacer las cosas bien y que con una mano cuentas las cosas que ha hecho bien, porque al final eh, del Barcelona salió por el caso de Neymar, del Arsenal salió con una investigación interna del club por unas comisiones ultramillonarias en el traspaso de Nicolás Pepe, y aquí qué aciertos ha tenido. Eh, en ninguno. teoría era contratar a Juan Carlos Cordero, uno de y, ellos, ¿no? Y, <laughs> claro, y Juan Carlos Cordero ahora mismo está en el foco de todos los zaragotistas, porque... Se ha acabado demostrando que su plantilla no ha dado el rendimiento esperado que construyó. Una plantilla con unas máximas muy diferentes a las ideas de sus dos entrenadores. Claro, al final escriba se lo encuentra un poco de rebote, pero también podría haber tomado la decisión de, de partir peras con él y haber buscado ya una opción suya desde el primer momento. Y al final opta por un entrenador de su cuerda como Julio Velázquez, que ha acabado demostrando que, que no da la talla para, para un real Zaragoza y tiene que recurrir al salvador de todos, ¿no? Entonces es cierto que Juan Carlos Cordero. Sale muy muy mal parado en esta comparación, pero el trabajo de Raúl Sanjay es tétrico, eh. Tétrico, sí. de verdad. Además, yo creo que el gran problema que ha tenido Juan Carlos Cordero es que elige la misma fórmula errónea que tú antes Sanjay con Fran Escriba. Quiere estirar el chicle, lo que decíamos antes. Piensa que está ganando tiempo, en realidad lo está perdiendo. Estira el chicle. Yo creo que Fran escriba que, que es verdad que se le cayó el equipo, pero que había demostrado eh, entender mucho mejor al Real Zaragoza y, y la categoría de lo que lo ha hecho eh, Julio Velázquez y lo que decíamos antes. No deshace su error para no mostrar que se está equivocando. Sí. Y, y tarda demasiado tiempo en elegir la destitución también de eh, Julio Velázquez. Lo hace Juan Carlos Cordero. ¿Qué opina Jorge Serrano? Que ya vuelve a hacer maja en la técnica. Que ya no me acuerdo de Julio Velázquez. No, no sé quién es Julio Velázquez. No, pero eh, ¿qué, pero quién, te parece? ¿quién te parece que se ha equivocado o que queda más señalado en este caso? Si ¿Sí, ¿Juan Carlos Cordero o, o Raúl Sanjei con los errores de, de esta temporada? Hombre, yo creo que esto va en, en escala ¿no? y hay una, un orden de, de jerarquía y el siguiente en caer es Juan Carlos Cordero, obviamente, y el siguiente en ser señalado es, es Juan Carlos Cordero y yo creo que Sanjei está muy protegido por, por la jerarquía del club. Eh, de hecho, yo creo que Cordero tiene que rendir cuentas a Sanjei, que es su jefe. Eh, yo estoy con Israel Benito. Eh, los eh, aciertos de, de Sanjei se cuentan con los dedos de una mano. Pero creo que en, en esta faceta, en la dirección general del club, eh, la, el acierto o el fallo también se tiene que cortar con, con los dedos de una mano. Es decir, eh, el acierto deportivo en general no recae siempre sobre, sobre Raúl Sanjei y creo que la virtud o el defecto es, es ese. El señalado tiene que ser siempre Juan Carlos Cordero, pero la elección de, de él obviamente va a través de, de Raúl Sanjei. Creo que Raúl Sanjei es muy difícil que salga del club. A mí me gustaría obviamente que, que estuviera Víctor Fernández en ese cargo o una persona que, que tenga un perfil similar, sobre todo por ADN, por Zaragoza y por identidad. Pero bueno, creo que... Que tampoco podemos matar ahora mismo a, a Sanjei, San creo que por delante está Cordero, obviamente. Cuenta eh, Sofotomi una intrahistoria, no sabemos si es completamente cierta, aún así habría que chequearlo, pero como es seguidor nuestro la vamos a dar por más o menos verídica. Dice Sanjei eh, contra Arteta. Eh, echan a Sanjei por no llevarse con él en el Arsenal, también por evidentemente por esa investigación de la que hablábamos y de la que hablaba sobre todo Israel Benito. Y mira cómo estamos: el Arsenal líder de la Premier y Sanjei gestionando sí, un sí. club de segunda. A ver, la realidad es que durante toda la etapa de Sanjay en el Arsenal, él tiene una relación muy estrecha con Kayoropkian, que es un eh, agente de futbolistas, y eh, llegan al Arsenal futbolistas, sobre todo de, de esa red, de, de esa agencia, de, no, no esa agencia, pero representados por Kayoropkian, y al final hay un traspaso con Nicolás Pepe, que es el que estalla, porque el Arsenal paga 80 millones eh, por el jugador o exjugador del. Del Niza, y a partir de ahí el Arsenal abre una investigación interna. Y en menos de 24 horas, Sanjay es despedido. O sea, mm. es un despido absolutamente fulminante. fulminante. Hablando de irregularidades y de cosas extrañas que, que surgen en el fútbol, eh, vaya por delante que nosotros sí que confiamos en el talento de Lucas Terrer. Sí que le hemos visto algo distinto. Eh, pero ayer destapó gargantúa Televisión, además, eh, nos lo, lo comentamos durante el partido de, del Deportivo Aragón, del filial. Que Julio Velázquez comparte la misma agencia de representación que Lucas Terrer. ¿Cuánto confía Julio Velázquez en el talento de Lucas Terrer y cuánto hay de interés económico por su agencia en haberlo promocionado en sus últimos partidos? Confianza la misma que mostró en Pausans e interés el mismo que mostró poniendo el último día a Pausans. Vale, quiero decir al final. Eh, yo creo poco en las casualidades dentro de, de la vida en general y de este fútbol en particular. Entonces, que Lucas Terrer haya aparecido en el, en el primer equipo del Real Zaragoza, siendo un chaval con muchísimo talento, con muchísimo talento pero siendo un chaval que, que prácticamente la mitad de esta temporada pues, pues no ha estado en dinámica al 100%, que debute en el primer equipo, pues pues eh, y, que, y teniendo en cuenta esa situación y teniendo en cuenta el tipo que a mí me ha demostrado ser. Julio Velázquez, que por cierto, aunque yo también me quiero olvidar de él, quiero decir quiero utilizar cinco segundos en decir que, qué diferencia entre cómo se ha ido hoy y cómo se ha despedido hoy o cómo nos ha despedido Julio Velázquez y cómo se fue. Fran Escriba, un mal entrenador para el Real Zaragoza, pero un gran caballero del fútbol, vale. Eso hay que hay que decirlo. Para mí hay interés que no tiene que ver ni con el fútbol ni con el Real Zaragoza y no porque Lucas Terres sea un mal futbolista, que creo que hay un proyecto de futbolista sí, muy bueno. Así. Y que al que probablemente se le haya hecho por intereses fuera del fútbol de Julio Velázquez un flaco favor, acelerando su debut con el primer equipo. Los ayer, lo recordamos también ahora en Palmadas al Viento. Julio Velázquez y Lucas Terrer comparten la misma agencia de representación. Talent, hace eh, Talent, ¿no? dice también Melope57, un tipo muy informado al que por cierto le doy una taza. ¿no? AC también. Es la... Nosotros también le demos sí, una. Creo que sí, creo que sí. <laughs> AC talent es la agencia de representación de, de Lucas y de Velázquez. Sí, creo que sí. ¿Sabéis qué agencia es la de.? Eh, lo, dijo, lo, ayer, lo, lo comentamos lo dijo, ayer. Lo, lo comentamos ayer, lo dijo Pablo, pero no, a mí me no suena recuerdo. Hace sí. Talent es Arturo Canales, que es el mejor amigo de Pedro Herrera, de Pedro Herrera. y muy amigo de, de Víctor de Fernández, que es Fernández. la persona que trae a Syndicat Agua porque lo representa sí puede ser puede ser no yo no sé, no sé si ¿Tú, tú Gonzalo sabes de qué agencia es Lucas no no yo dudo mucho que se haya tal en la verdad pero puede ser lo, lo miramos lo miramos eso es lo que no, nos no dice, dice ahora Melope57 a mí me quiere sonar eh, se lo preguntamos te, seguro a, a Pablo sí. Carreras nos sorprende que no haya contestado ya pero en cualquier caso <laughs> se, lo, se lo preguntamos en este errático y en este momento en cualquier caso sí que nos parece en este caso como decíamos un movimiento claramente interesado que la última huella de Julio Velázquez eh, en la Romareda sea situar a, a Lucas Terrer precisamente cuando tiene ese conflicto de intereses ¿no? eso es lo que nos puede eh, hacer sospechar a todo esto lo volvemos a repetir confío muchísimo en el talento de, de sí, lucas sí, terrer sí. y yo eh, lo confieso estoy siempre no tengo ni puta idea de las agencias de representación no me entero de nada de esa, borrado, sí. fútbol, de esa parte <laughs> no de, de, del fútbol en eh, esa parte del fútbol lo justo lo, lo poco que me cuentan y no le suelo dar eh, mucho peso pero en este caso yo creo que sí que lo tiene sí bueno y al final eh... Lucas Terrer pasa de prácticamente no formar parte ni de los entrenamientos del Real Zaragoza a directamente debutar en la Romareda contra el morevita y debutar al fin de semana siguiente en Valladolid como extremo derecho, que es que a mí eso ya sí. me parece eh, echar al chaval a, a los leones completamente, ¿no? Eh, o sea, llevas toda la temporada... Eh, llevándote a chicos Pues como a vaqueros Que simplemente por edad Pues pueden estar Más preparados Han jugado ya algún minuto En la categoría Pero lo pones De, de extremo derecho Y claro. es que me parece Un gesto tribunero Desde el debut Contra la Morevieta Hasta los minutos Que tiene Pausans El otro día Después de no haber contado Con él ni un partido A mí lo que me parece eh, Todavía más llamativo Es esto último que dices Que lo sitúa en un lugar Que no es el suyo Que lo dejas precisamente En, en muy mal lugar Porque yo sí que le vi Contra la Morevieta Cosas diferentes Sí que hemos sí, visto sí, Muchos sí, jugadores sí, sí. Que se saltan etapas O sea Quiero decir, que es, que es verdad que no es justo para los que sí que las cumplen como una escalera y como un peldaño de manera progresiva. Pero a mí me gustó mucho la personalidad que mostró ante la morebeta Pero situarlo en un lugar que nunca es el suyo, además en lo que tiene claro Julio Velázquez, que puede ser su última oportunidad. Es que lo peor es que luego llega a rueda de prensa y lo excusa como, o sea, se excusa en eso, ¿no? En que ha tenido que alinear un equipo de parches. Pero es que al final acabas jugando con Alejandro Frances de lateral izquierdo teniendo a Lecus en el banquillo, Una vez más. a Lucas Terrer de extremo derecho, eh, Michael Mesa en la, doble, en la doble punta. Es que al final él mismo se retrató en la rueda de prensa. Raúl yo sobre esto C.A.A. -a estelar Ah, Estelar, Estelar, es verdad, Estelar es, es, La estelar. De Peviel, es de Pep el es. De muchos futbolistas De muchos futbolistas, eso es Le agradecemos a Pablo A Pablo, eh, que está, que está ahí siempre Al quite Al, quite al quite y siempre. al pie de la noticia y cuando, o sea, te Igual nos ha metido una bola, ¿eh? No, 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 no. no, 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 no Está claro que no <laughs> Pablo Carreras lo decimos pues Está aquí, claro eh? que no porque no me llega por Pablo Carreras Y con Pablo, Pablo Carreras me lo confirma Eso es ¿vale? eh, lo, Me lo reconfirma eh, lo decimos siempre, Pablo Carreras, la mejor voz de toda la radio aragonesa. Y por supuesto, si quieren enterarse de algo del Real Zaragoza, escuchen siempre a la una y cuarto, una y diez suele empezar Radio Marca. Y además también escucharán a uno de los nuestros, a uno de los mejores de los nuestros, que se llama Gonzalo Alba. Espero que lo escuchen por Carreras, no por Gonzalo Alba. <laughs> Los dos son muy buenos. Vamos a ver un vídeo de Víctor. Sí, venga, Gonzalo, ahí lo tienes. Eh, vamos a ver un vídeo de Víctor en. Bueno, lo vais a ver y ahora, y ahora lo, lo jugamos. Víctor, Víctor, ¿tienes el corazón hoy dividido o no? Está entregado. Ahora, no, ¿cómo lo va a tener dividido? El corazón solo existe para uno. ¿Para quién hoy? <laughs> hoy para el Zaragoza, Víctor. Yo soy del Zaragoza, siempre. crees que gane el Zaragoza? Yo soy siempre del Zaragoza. Pues saca las conclusiones que quieras. Tenemos a Víctor Fernández hablando de que es del Real Zaragoza y justo ya ha dicho que todo lo que es él hoy en la vida lo se lo debe al, al club de su vida. Muy buena, esa frase la hemos eh, seleccionado también en esa eh, entrevista improvisada a través de, de los medios del de, de club. Y además, eh, lo decíamos también antes, yo creo que fuera de micros, que se da una eh, paradoja y una curiosidad eh, con Víctor Fernández. Y es que eh, es el entrenador de eh, un equipo que se enfrenta al Real Zaragoza en una final de Copa, Celta de Vigo. Sí. Y además, ese día estoy convencido que una parte de su corazón sí que saltó como todos los zaragocistas, a pesar de que significara la derrota del equipo al uh -huh. que él entrenaba en la cartuja. Estuve allí Jordi, eh Jordi y Aguado Por cierto, ahí Aguado Jameli eh, De Yamelli penalti Y Jordi en ese gol Que es medio otro tropiezo Y Jordi Gol En ese gol de tropiezo sí. pero un Gol muy el, suyo el, también, el, el, eh. gol de, el gol de Jordi Gol El, el, gol, el, gol, el gol de Jordi Gol el, el, eh. Un gol eh, muy suyo Recuerdo esa final Que íbamos En inferioridad absoluta En cuanto a En cuanto a afición Creo que éramos Cinco mil o seis mil zaragocistas Contra un Celta de Vigo Que prácticamente Iba a recoger la copa Eso es Mosto Voy, Y que poco a poco Ya avanzaba La, la jornada pasar. sevillana entre, la, entre esos 6.000 teníamos la sensación de que ahí iba a pasar algo gordo y pasó algo gordo. Recuerdo que los últimos 20-25 minutos tuve que verlo en la zona de, de, en el anillo interno del estadio porque no podía, no podía. Y, y con el gol de Jordi Gol me, me abracé con el guardia de seguridad de ahí, como si fuese un zaragozista, el mozo de, de, de toda la vida. ¿no? Qué bonitos momentos nos hace ahí nuestro Real Zaragoza. Volveremos, volveremos a vivirlos. Sí, mm. además lo decíamos, ¿eh? ese celta de Mosto Boy, de Valery Carpin. no sé si estaba Gustavo López por estaba ahí. Estaba Gustavo López, es que me Otra. estaba acordando. De sí, eso, yo ¿vale? también, sí, Gustavo, Gustavo, López, López, yo yo Vanilla, Gustavo López que se va del Real Zaragoza, Celta de Vigo, literalmente, según sus palabras, para irse a un equipo grande. eso es Al año oh. siguiente eh, tengo el recuerdo de Gustavo López sentado sobre el estadio, sobre el césped de la Cartuja, llorando, llorando. descansolado porque el equipo grande... El Real Zaragoza se había llevado la Copa del Rey. Wow, ojalá no hubiese sabido nunca que Gustavo López dijo eso. <laughs> <No me risa> Porque a mí me flipaba. Mí me flipaba. A flipaba. Ver, es verdad, jugado, mi favorito, mi favorito, lo sabéis ya, mi favorito es Xavi Bortolini. O sea, que, que. Pero la verdad es que Gustavo López también durante algún tiempo de mi infancia y de mi adolescencia quise ser Gustavo López. Claro que no había escuchado aquella frase que acaba de pronunciar Rubén Domingo Miguel. Eh, se te ha caído un mito, ¿eh? Hostia, sí, lo poquito, siento. Eh. Lo no, Que no yo es cierto que, que no fue Gustavo no. López, fue eh, Juan, <laughs> Juan Fran. Juan <laughs> Fran. <laughs> eh, ibas a decir, Jorge Serrano, ¿se te ha quedado ahí alguna cosita? En... Yo creo que no, pero si quieres hablo. Eh, que me dale, dale, métele, métele. No, yo, hablando de Gustavo López, yo pensaba que le tenía mucho más cariño al, al Real Zaragoza de lo que tú dices. Eh, he coincidido con él alguna vez y siempre habla muy bien del Real sí. Zaragoza. A ver, Zaragoza. Qué, qué, No, no, claro, sí, sí. Cariño que, habrá, seguramente. Sí, sí, claro, sí, él dijo eso. De hecho, creo que está casado con una chica de Zaragoza, me suena. Ahora forma parte del... del del, staff, el staff, técnico del, ¿no? del, el del Cholo. A ver, no quiero decir con esto que, que no le tenga cariño, no quiero... Joder, me especialmente que a Jorge Rodríguez <laughs> se, le caiga, <laughs> se le caiga un mito. Ahora también te digo, mejor el mito sabio que el mito Gustavo López. Sí. Pero y, lo dijo, y, lo dijo, no sí. lo diría de manera... No tal, estuvo afortunado. Lo dijo nada, y ya está, ahí estaba Rubén para cogérselo y no sé cuántos años después en al Eso es. A mí también me gustaba mucho el Kili González, otro extremo de de los por cierto, de, antes de jugar a El bien Pichón de, la bien de Roces debe estar fastidiado de salud, eh, Juan L. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. De, pero últimas noticias, sí, o sí, sea, sí. desde Lictus que parecía que estaba recuperando. Sí, no, no, pero ha ido a peor, ha ido a peor, sí, sí. Hostia. Sí. También en esa cartuja de Sevilla, mm, un jugador sí, 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 sí. de sí, pff, así aquí en este plató, para más al Viento se habla de mucho del talento futbolístico. Distinto también. Si alguien tiene un talento puro de calle de, 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 de las Cazadoras en el parque y de, y de gambetear con un físico endeble es sí, sí, Juan, L. Sí. Juan L. Jugador que aquí en Zaragoza tiene dos títulos, jugador que se le quiso muchísimo porque él se lo ganó. Eh, a ver si hablaba, pensaba antes, ¿no? Que, que los jugadores de este Real Zaragoza el domingo van a saber cómo se le trata a la gente que se gana el amor incondicional sí, sí, de los zaragocistas sí, claro. y lo van a ver de manera privilegiada, porque lo van a ver en directo. Juan L fue uno de esos. Juan L mm -hmm. se ganó. Un cariño, se me pone, me dan escalofríos cuando hablo de, de, de Juan L. Porque me, me fastidia mucho, ha dicho ahora Jorge que, que ha empeorado. Y gran jugador Juan L. Y, y sintió y entendió, quiso entender. Lo que era el Real Zaragoza y, y ahí el rendimiento que nos dio. Además, yo creo que esto es muy, es muy positivo lo que dice Rubén, porque antes había jugadores en el Real Zaragoza que querían entender lo que era el Real Zaragoza. Claro. Y he hecho la vista atrás y, y el ejemplo de Javi Ross, que lo llegó a entender, a comprender sí. y se viendo en Zaragoza. Pero que es que estamos viendo, ¿no? Que hay jugadores que vienen con la maleta de paso de turismo a Zaragoza, juegan uno o dos años y se van. Y, y yo creo que es muy importante que la identidad del club esté muy por encima de esos jugadores y que tengan el, el ánimo de, de, de ser Zaragoza. Ojo, eh, que puede, puedes venir que un año acuerdo. y querer entenderlo Que el mejor que sí, que claro tenemos que en Borja Iglesias, sí, iglesias sí, sí, que sí, que que lo Y en los momentos difíciles que tienes cuando parece que no lo entiendes Autoexigirte de sí, que sí, quieres claro, claro. entender el Real Zaragoza sí, sí, sí. Sí. Porque aquí han tenido eh, El mismo Borja Iglesias ha tenido situaciones aquí Pues es que a Borja Iglesias se le ha pitado Pero sí, sí, quiso claro. seguir entendiendo el Real Zaragoza sí, sí, claro. Se formó, se, se, se educó como zaragocista y, y fíjate lo que es ahora Borja Iglesias. Y además, un Borja Iglesias, que, que es un futbolista muy especial en, en todas las cosas. Él, a través primero de la cultura del rap, ya eh, venía eh, conociendo una parte muy importante y muy bonita de, de Zaragoza y, por supuesto, que, que se hizo un zaragocista más. ¿no? Yo recuerdo las, las lágrimas que más me dolieron de ese partido ante el Numancia, del gol de Diamancá, fueron, por supuesto, las de, las de Borja Iglesias. Ya pensaba en ese momento. Sobre el hombro del doble cero. ¿eh? Eso es. Eso es Es verdad. Sí, sí, sí. sí. Ya, ya en ese En esa salida, salida, macho. Sí, yo ya pensaba en ese momento que, que el fútbol le, le debía un ascenso a Cristian Álvarez y a Borja Iglesias un título con el Real Zaragoza en la Romareda. Como el fútbol da muchas vueltas, es el territorio de lo imprevisible, a lo mejor podemos cumplir las dos cosas a la vez. ¿Te imaginas qué de? pasa de ser campeón de la Bundesliga a, Eso es, a liderar a, el ataque del Zaragoza Víctor Fernández? Molaría mucho. molaría te firmamos? Mucho. Te firmamos? Te firmamos? <risa> <risa> Tenemos aquí un par, de, un par de folios para hacerlo. Eh, muy importante que decía con la nostalgia, ¿eh? Eso es. Sí. Muy importante lo que decía <laughs> Jorge. El, el territorio favorito del Zaragozino también en estos últimos años. Eh, decía, muy importante lo que decía Jorge Serrano, futbolistas es que después de ser profesionales quieren hacer su vida en Zaragoza, que eso también es muy mm. importante. Y hablando de, de esto, hemos dicho muchas veces que eh, la nueva propiedad tiene que tener gestos eh, yo creo que más honorables para una generación de, de campeones. Eh, yo creo que se desmanteló el equipo de la Recopa probablemente antes de tiempo. Lo han dicho muchos de sus integrantes. Eh, Miguel Pardeza a mí me lo cuenta en todas las entrevistas que, que le he hecho, en las que están publicadas y, y las que no. Y, y también es algo que pasó con, con muchos futbolistas, ¿no? que se fueron yo creo que antes de tiempo para reemplazarlos pues, por Gustavo López, por Kirill y González y, y tantos otros. Pero yo creo que esa deuda histórica se tiene que reparar en las altas esferas y dándoles un lugar en el organigrama y en el plan directivo del Real Zaragoza. Gonzalo Alba. No, que yo estabais hablando ahora de, de Cristian, de Borja, que el fútbol es de un ascenso, y en esa plantilla, en ese, en ese batacazo contra el Numancia, hay jugadores a los que también es de un ascenso, como Simone Gripo. Gripo desde que llegó a Zaragoza, a mí me, me transmitía algo. Simón sí, bueno, Negripo, no sé por qué, me, me era súper cercano con la gente, estuvo dos años y medio, no puso ninguna traba para salir. Es cierto que el club estuvo muy bien, muy rápido, para renovarle con la, con la grave lesión, pero se, siendo suizo, al final un jugador que, que, que viene del extranjero y que no es un idioma, ni siquiera parecido al español, o se adaptó muy bien al idioma, o se adaptó muy bien al equipo. O sea, en esa plantilla en concreto, Daniel Asure... Miquel González. Eh, Miquel González, que marca el gol. Mira, Miquel Entonces, González, entre más, o sea, González, un tipo que... Lo he contado alguna vez, ¿no? Un tipo que había... Vivido la élite en el fútbol español, Champions League, Real Sociedad. La primera vez que salía a su casa fue para venir a Zaragoza y estar un año. Solo hay que ver, Miquel González vino a la Romareda a ver el, el último partido de la era Fran Escribán en el Real Zaragoza. Vino a la Romareda y solo hay que ver cómo Miquel González apareció por el túnel que da acceso a la visibilidad de la Romareda y se quedó mirando la Romareda, recorriéndola con su mirada en todo el anillo de la Romareda y con qué respeto. Y con qué admiración Miquel González, un tipo, insisto, que, que había hecho muchísimo en el fútbol, entendió, quiso entender y respetó y, y, y quiso al, al Real Zaragoza. A día de hoy, Miquel González, con su abono del Real Zaragoza, ¿eh? hay que decirlo también. Eh, Miquel González también fue un tipo. Un tipo, un tipo muy especial y un tipo que entendió el Real Zaragoza. Es que es muy importante entender, querer entender y querer saber. Pero, pero claro, pues Miquel González, hombre de club, casi claro. un, pues toda la vida en la Real Sociedad, un club también muy de fútbol y, y sabe lo que es eso, y sabe lo que, lo que son las ciudades que viven por ahí para el fútbol y lo, lo importante que es para la gente de esas ciudades su equipo, su Real Sociedad, en el caso de Miquel cuando estaba allí, su Real Zaragoza aquí en Zaragoza. Qué gran conversación tuvimos pues ese día. De, yo me acuerdo de las ganas que tenía Miquel de, de ver el partido desde la grada de la Romareda. Lo dijo así de claro. Eh. Dice, te, tengo ganas de, de ver el partido desde... Luego, salió el partido como salió, ¿no? Ese, sí. ese Zaragoza. Bueno, un es día, que digo, tienes que sí. volver porque es que... Pff, eh, Ahora sería un buen momento para que vuelvas. Pues, sí, has le, has sí. elegido mal, día, pero lo a jugadores, joder. que es que lo que acabas de, de decir de Miquel, pero incluso yendo más allá, o sea... Y, y por supuesto le doy todo el mérito del mundo pero Miquel es español por lo, a sí, lo que voy lo de, gripo que viene de Suiza que viene que viene de Suiza que un país súper distinto que el fútbol ahí en, en Suiza pues no se vive como aquí tal y en Zaragoza me acuerdo que iba en el tranvía siempre ¿sí? para iba con el, con los críos, con la mujer tal y todo el mundo pero hombre pero qué raro un futbolista en el tranvía no Porque a veces ahí están futbolistas en el tranvía y yo decía es que me, o sea, me gusta veros, me gusta cruzarme con la afición, que me diga, o sea, un tío que, que ha estado súper comprometido y que además estuvo en esa etapa también de Víctor Fernández y yo creo que guardamos buen recuerdo de gran parte sí, de sí. esa plantilla. De, de hecho, que... a Gripo le jugó una mala pasada la lesión, ¿eh? Porque sí. desde sí, ese sí, momento sí, sí. Gripo no vuelve a ser el mismo, es verdad que el club está rápido y lo renueva, pero deportivamente ya no está no. Eh, al nivel de, de ese primer año, ¿yo? me parece que es el tipo que más alto he visto saltar en, en la romanidad ah. con la camiseta del Real el, de el gol que hace en el campo del Nasty, que es un golazo de cabeza. Y, bueno, y no os pasa, lo pasa que, que notáis ese cariño que se le tiene a los jugadores que han pasado por aquí cuando se van a otro equipo... Y te alegras porque le vaya... Yo me sí, acuerdo sí. que Gripo se va a Oviedo sí, y el, sí. yo ver a Gripo, verlo sí. con la camiseta al Oviedo y, y alegrarme, joder, porque le, le fuese bien a, sí, a Simone sí, Gripo. Sí. Sí. La sí, sí, además, sí. hay un, una especie de, de segundo esplendor, es verdad que no, que no duró mucho tiempo. A mí lo que decíais antes, por ejemplo, de, del valor humano, pues siempre me recuerda también el caso de, de Cristian Álvarez. Lo mismo que tú contabas, ¿no? Eh, le sorprendía a la gente que, que en Vallecas fuera eh, precisamente en el metro, que estuviera en el centro de las ciudades, que, que fuera a ver exposiciones, que estuviera que le gustara ir al teatro, que... Eh, tuviese las mismas aficiones que tiene la gente y que no viviera en una burbuja paralela como hacen demasiados futbolistas Cristian Álvarez mayoría, yo creo que eso lo mantiene en el Real Zaragoza y no me parece una casualidad que siga siendo eh, el futbolista más importante de esta plantilla incluso cuando no juega porque precisamente otro día... si Víctor Fernández es eh, en mayúsculas el Real Zaragoza, Cristian Álvarez también es una parte muy importante de su historia más, más el, reciente El otro día de hecho, el mismo día de ese juego al partido en Valladolid estaba en un curso de... De es cocina, verdad. Sí, creo. Sí, sí, no, no estaba en el, mer en en el Mercado. mercado. En bueno, el, sí, el Mercado. en la plaza del Mercado. algo Pilar, de fruta o alguna es, cosa así. ¿no? Pero fijaos, estaba que, un, o sea, un futbolista sí, que normal sí, sí, sí. estaría en su casa viendo cualquier partido tal. Y Cristian estaba ahí con la gente. O sea, A ver, Cristian, es Cristian está, está muy involucrado es en el proyecto. O sea, eso me gusta. Sí. Bueno. Pff. Está involucrado en proyectos sociales de claro. verdad de la ciudad de Zaragoza. Es un tipo que ha querido eh, empaparse sí, sí. de la ciudad de Zaragoza. Y ojalá, y, y seguro que será así, por la inteligencia de Víctor Fernández, un tipo de escudo, va a saber que el escudo es importante. Y espero que entienda que, que una parte importante del escudo del Real Zaragoza en los últimos años pues es argentino y, y lleva el nombre de Cristian Álvarez. Y lo hemos sí, dicho sí. muchas veces, ¿no? Igual que eh, Cristian Álvarez siente que a él le salvó el, el Real Zaragoza, él se siente en deuda sí. y lucha. Por salvar todas las veces que pueda al, al Real Zaragoza. Eh, decíamos eh, también respecto a Cristian Álvarez que, que es un tipo que, que se mueve por parámetros muy distintos a los que se mueven el resto de, de futbolistas. Eh, he rescatado también una cita que, que hubo en una entrevista que le hizo un tal Anton Castro a, a Víctor Fernández, eh, en la que habla, por supuesto, de, de esos gestos de, de juventud, de lo pícaro que era, de lo que contaba cómo le pedía a José Ángel Salva entradas para dárselas a sus amigos y también para revendérselas a los que no eran tan amigos. Y así podía entrar a la Romareda y también sacarse su dinero, Víctor Fernández. Y respecto a la emoción que le movía para volver a Zaragoza, decía que quisiera ser invisible y hacer feliz a la gente. Esa es una frase muy buena también de, de Víctor Fernández, eh, casi tan buena como la que ha dicho hoy, de que todo lo que soy se lo debo al Real Zaragoza. Y todo lo que somos se lo debemos también a la gente del chat. Eh, ahora tengo un problema, que se me apaga la batería y me gusta todavía más eh, leer los, los comentarios, pero yo creo que también es el momento de, de llegar a, al cierre en esta edición tan especial de Palmadas al Viento, en la que hemos hecho este crossover tan bonito con Gargantúa Televisión y en la que estuvo también la voz más premier de Palmadas al Viento que se llama Israel Benito. Así que, mucha, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, y nada, encantado de tener aquí a tanto a Raúl como a Rubén, que siempre un placer charlar con ellos y, bueno, y más por una causa así, ¿no? Que vuelve Víctor, vuelve nuestro salvador, vuelve eh, el tipo que lleva al Real Zaragoza a lo más alto y, y vuelve un tipo que es puro Real Zaragoza y pudo ADN blanca-azul. Vuelve Víctor Fernández y con el, la ilusión, y ilusión nos hizo que estuvieran por aquí. Raúl Tello, muchas gracias. Un placer. Hacer. Lo decimos, lo hemos dicho con, con Luis Costa. Eh, a él eh, le une de manera inevitable el número 21 por esa sala de, de fiestas y, por supuesto, que es el, el dorsal que más le gustó llevar, no el único, pero que más le gustó llevar. Eh, Te apuntas a unas 21 veces aquí en Palmas al Viento también. Las que hagan falta. También era del 21, ¿eh? ¿Ah, sí? en un título. Sí, también, llevado, sí. sí. sí, sí. El título con el sala delicia 76 en esa segunda temporada que No firmó... había ya números libres, el 5, el 6, el 4, todos esos números que. Que, pega, sí que, me, que me pegan a mí porque sale el de jugón, de Dorsal de jugón, de Zapater, por supuesto, sí, sí. pero de Juan Carlos Valerón, desde Canadá, desde Canadá, eh, de Juan Carlos Valerón, de David Silva, de tantos otros. Pablo Aymar lo llevó yo creo que en el, en el Valencia en el Real Zaragoza llevó el 8, ¿no? Sí. Eh, Ander Herrera, eh, yo Herrera, yo creo que llevó también el, el 21 Bueno, eh, nos han salido muchos jugones en, en una lista así muy rápida. Y hablando de fútbol sala, imagino que lo habréis comentado antes. David Navarro sí. comenzó y dio sus primeros pasos en, en fútbol sala. Que, que me parece un dato ¿no? eh, llamativo que, que un entrenador que hizo sus pinitos en el fútbol sala luego haya llegado al fútbol profesional de, de esta manera muchas gracias también a Aaron Serrano que hizo magia desde la técnica yo quiero que os despidáis todos muchas que, de nada muchas de nada yo creo que haya sido también un, un día especial en el que hemos podido estar eh, casi todos menos Sergio Pardo al, eh, Sergio Pardo es al que le mandamos un abrazo muy grande y seguro que nos eh, falla alguno qué número lleva, y llevaba y lleva Rubén Domingo Miguel yo he llevado el 9 mucho El 9 mucho eh, Y quítaselo, ¿sabes? El 9. el 9 mucho Llevo tatuado un número 9 en mi brazo eh, pero, Y un 9 clásico, eh, de los 90 No el 9 así un poco tan... No no, 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 9 clásico <laughs> Yo soy mucho de Slatan Ibrahimovic y, y ahora llevo el 25 Que Carrera siempre me dice Pero el 25, pero si es número de portero Ya... Y de... tú, a ver si se lo puedes decir, pero, pero no creo que te si vaya, lo consigues. Que te vaya a hacer caso. Yo quiero decir una cosa: quiero volver a, a daros las gracias y volver a dar la enhorabuena al proyecto de Palmadas al Viento, porque en días como hoy... Eh, donde suceden cosas zaragocistas importantes, Palmadas al viento ha vuelto a estar y Palmadas al viento siempre está y se agradece, siempre lo digo, en una ciudad de fútbol, sí. gente que hable de fútbol con respeto y con mucho fútbol, con mucho zaragocismo y con mucho flow. Pues muchas gracias a Rubén por ese elogio. Teníamos que haber, teníamos que haber cerrado. Ahora le pagamos lo que, lo que habíamos pactado al inicio de de, la, de este directo de, de esta retransmisión. Muchas gracias. Nosotros sí tuvimos algo claro. Primero que teníamos que ser un equipo de amigos. Como decía también eh, Xavi Aguado, es más difícil eh, ganarle a un equipo de amigos que a un buen equipo de fútbol. Nosotros intentamos ser un buen equipo de fútbol eh, también y hablar sobre todo del juego. Le damos las gracias también a, a Sport Aragón porque nos permite hacer exactamente lo decimos siempre, el programa que nosotros queremos hacer con Jorge Serrano que cada día eh, está sufriendo más hacerlo pero que cada día por supuesto lo, cada día lo hace mejor. tío cada día está cada día... Aquí está como un campeón Jorge Serrano. Aquí, aquí está como un campeón. Y a Gonzalo Alba, mañana te escuchamos en Radio Marca. Pusiste el listo en alto de las preguntas el otro día. Tienes ¿eh? que mantenerlo. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Dice Gonzalo Alba, por si la gente no lo ha oído, que mañana tiene un par de preguntas eh, preparadas para, para Víctor Fernández. Una y media será la rueda de prensa de, de presentación de, de Víctor Fernández. Vuelve el mejor de los nuestros, vuelve la ilusión, y nosotros aquí en Palmadas al Viento hemos estado para contarlo. Así que, como decimos siempre, esto ha sido Palmadas al Viento, ha sido un placer. Así que, chao, 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 chao. chao, chao. Cuando fuimos los mejores. Los bares no se cerraban cada noche en firme a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas en copas llenas de arrogancia. Mejores. cuando fuimos los mejores cuando fuimos los mejores nuestro otro yo nos acechaba mercaderes de deseos Habitantes de la nada, cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros, lo peor que llevas dentro, se refugia en tu mí. mejores cuando fuimos los mejores el dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso vuestras almas, cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba en todas las esquinas, mi juventud se suicida.